Buenas a todos y todas, aquí con vosotros Loni y esto es For Gamer. Y bueno, tenemos una melodía impresionante y para acompañar a nuestro primer contertulio, el señor Mitrilo. ¿Cómo está, Mitrilo? ¿Cómo ha estado la semanita? Muy buenas, ¿qué tal, Loni? Pues nada, aquí para analizar unas obras maestras del año 1987, que nos lo vamos a pasar muy muy bien con estos jueguecitos. Y otra persona de 1987 que tenemos aquí es el señor Sendan. Sendan, ¿cómo estamos? Hola, Dani, buenas tardes. Pues aquí estamos de 1987, no, de 77 soy yo. Pues sí, un datito ahí. Y nada, pues aquí estamos en el tercer programita. A ver si os gustan los juegos estos que nos ha preparado nuestro amigo Loni para probar, que son unas joyitas. Un saludito a toda la gente que nos veis en diferido, que he visto que hay por ahí en los otros vídeos mensajitos. Me gusta mucho, nos encanta recibir mensajitos con ánimo, sabiendo que os gustan los juegos y demás. Eso está guay. Y un saludito sobre todo pues a Pablo Che, que es la única persona ahora mismo que está en el chat. Muchas gracias, Pablo Che, por estar ahí. Este trocito de la canción es para que tú lo disfrutes, hombre, para que te haga tremenda guarrerita. Y nada, semana impresionante de juego, las cosas como son, semana impresionante de For Gamer, porque sí, conocemos juegos, los jugamos y encima recordamos algunos que ya conocíamos, ¿no? Vamos a ver, el primero que ha analizado hoy un juego es el señor Sendan y él le hace mucha ilusión decir el nombre del juego, así que Sendan, venga, dinos el nombre del juego y cuéntanos de qué va, cómo se juega y esas cositas. Bueno, pues en primer lugar tenemos a Takahashi Nobuki, o algo así, delante del juego. No sé si más me entendió, pero bueno, ahí está. Me ha salido a que sí, fíjate, estaba intentando decirlo durante 3 días seguidos, todos los días practicando para ver si me salía. Bueno, pues aquí tenemos un juego que le podemos llamar un multijuego o algo parecido, pero un intento de hacer muchas cosas y se queda en nada, bajo mi punto de vista. Porque al principio llevas como un personaje que es como un hada, abeja. Estamos discutiendo entre que es un hada, una abeja o algo. ¿Vale? Y tienes que coger, ir recogiendo por todo el escenario sus letritas para pasar de fase. ¿Vale? Luego también te encuentras pues una bolita, un icono que te entra y empiezas a jugar al Arkanoid. En realidad, el sí del juego. El juego en realidad es un Arkanoid oculto porque solamente juegas Arkanoid, prácticamente. Lo otro es una fase que vas buscando esos objetos y matando a un dragón que le tiras 2 o 3 bolitas, corazones al dragón en la frente y te lo has cargado, ¿vale? Hasta que consigues, como ves ahí, el nombrecito ese para pasar de fase. ¿Vale? Te va enfrentando a unos jefes finales que hay, me parece que había jefes finales en este, creo que sí. Y eso, pero que una vez que termina, no, en este no es jefe final, me he confundido. Bueno, pero están los dragones estos, vamos a por culo. Sí, exactamente. El caso es que una vez que has terminado esta fase y has hecho todas las fases del canon que tiene, tratas a tu noviete, que es otro personaje de otro videojuego más conocido. No me acuerdo ahora cómo se llama, luego me lo decís vosotros, porque vosotros habéis jugado más a la NES. Yo soy más de Mega Drive y de Sega. Adventure Island, ¿no? Exactamente,
El muñequete ese. Lo rescatas y ahora empiezas a jugar con el muñequete ese. En el muñequete ese, te crees que vas a empezar a jugar como en el Adventure Island y algo de la realidad. O sea, mata a dos bichitos y aparece otro arcanoid, mata a dos bichitos y otro arcanoid y así todo el rato. ¿Por qué? Porque el juego en realidad es un arcanoid. Y basándome en el arcanoid, el juego es malísimo. Porque si os dais cuenta, la plataforma es muy gorda. El juego, el control es pésimo, tanto jugando con los personajes como en el arcanoid. Porque tú le das hacia un lado o hacia otro y tarda unas milésimas en moverse, con lo cual tienes que predecir lo que vas a hacer antes de que la bola vaya para allá para poder ir a tiempo y no perder la bola. ¿Vale? Luego, aunque son como las plataformas, prácticamente todas son como dos fases, la fase de arriba, que es donde está más bien el arcanoid, porque la de abajo es como una peguilla que han puesto ahí para que si te bajas la bola no te maten del tirón. La fase de arriba están las piezas que tienes que romper muy cerca de lo que es la bola, o tienes que ser un fenómeno para que no se baje la bola para abajo. Yo lo veo, bajo mi punto de vista, es un quiero y no puedo de juego, ¿vale? Porque en gráfico, bueno, podía estar pasable, pero ni en los gráficos ni el sonido, no, es como vamos a hacer un batiburrillo de todo y lo dejo ahí. Y así me ha pasado, que han hecho un batiburrillo de todo. El juego es súper difícil. Ya no sé, ya no solamente es por los controles, sino porque es injusto muchas veces. Lo de la bolita, los personajes que te salen por todos lados, los matas y si te vas para atrás vuelven a salir. O sea, tienes que tener mucho cuidado en volver hacia atrás o hacia adelante porque te vuelven a salir los personajes. Y es como muy injusto. O sea, aunque veáis el vídeo que este tío es una máquina y un fenómeno, el juego en realidad te vais a jugar 10-15 veces y al final lo vais a coger, lo habéis comprado, o lo vais a revender o lo vais a tirar por la ventana. Y bajo mi punto de vista, no le quiero dar más a este, o sea, por hablar más de este juego, porque prácticamente es lo que estáis viendo. Vais, cogéis unos ítems, puedes cambiar de arma, puedes tirar fuego, pero que, o sea, te puede hacer invulnerable por un tiempo con los ítems que coge la el hada este o el personaje siguiente que es el que coge. Pero ya os digo que lo de los personajes es como una excusa para ponerte un arcanoid muy malo, y si no, para venderte un arcanoid malo, desde mi punto de vista. Yo este juego no se lo recomendaría a nadie. Pues muy bien. Metrilo, ¿qué quieres añadir? A ver, añadí que el sistema de juego, cada fase, digamos que tiene como 8 bolas, ¿no? Cuando controlas, por ejemplo, al hada, ¿no? O a la abejita esta, en el escenario hay 8 huevos escondidos, no se sabe dónde están porque tienes que ir disparando a ciegas y lo vas a localizar. Y cada uno de estos huevos es lo que te da acceso a la pantalla del arcanoid, que consiste en encontrar. En coger, mejor dicho, rompiendo los bloques, unas letras que te salen, que digamos que es, tienes que coger solamente una de las letras. Si coges otra letra, te matan. Las letras cada fase cambian. Al principio, por ejemplo, pues Bug Honey, creo que era. En la segunda está Kahashi, ¿no? Por el personaje de Wonder Boy, que no siempre es la misma. Si coges otra letra, pues eso, pues que te mata. El juego a mí no me ha gustado, la verdad. No es tampoco como para decir en lo peor que existe. Porque bueno, no estoy de acuerdo en que la parte del arcanoid sea injugable. A mí no me ha parecido que sea injugable. De hecho, por temas de física, que es una cosa súper importante en este estilo de juego, no me parece que esté tan mal. Sí que tiene algunos errores, pero en ese sentido no me ha parecido tan mal. Lo mismo que el control en la parte del arcanoid no me ha parecido tan mal. Sí que me ha parecido mal la parte de acción, ¿no? Cuando manejas al Takahashi, este del Wonder Boy, o la abejita, que la abejita nada más que se controla en una pantalla. Voy a hacer una cosa, voy a avanzar un poco el juego, porque esto es la fase 1, ¿vale? Ahora te sigo dejando meterlo, pero quiero, para que la gente lo sepa, lo que voy a hacer en el vídeo. Esto es la fase 1, voy a avanzarlo un poquito para que veáis que cómo termina y por lo menos saber cómo va la siguiente, porque es que si no esto tarda un huevo. Ya consiguió ahí el bujón, ¿vale?
Y ahora ya se sabe lo que tiene que hacer. Venga, pues hasta lo he avanzado un poquito en el vídeo, ¿vale? Para que se vea por lo menos el otro musazo. Que la jugabilidad cambia. Sí. Perdóname, tío, sigue añadiendo lo que tú quieras. Claro, es lo que dice. Digamos que tiene como una zona principal que se maneja con un scroll lateral, ¿no? Y ahí, pues, y a voleo, porque es que es a voleo, tienes que localizar donde están los 8 huevos, que son las 8 letras que tienes que coger jugando al Arcanoid. Después, pues, como se ve aquí, pues ya a partir de la segunda fase, la tercera y la cuarta, que creo que son 3 más las que hay, que son 4 en total, pues controlas al muchacho del Wonder Boy. Y el desarrollo es exactamente lo mismo, exactamente lo mismo. Encontrar 8 huevos y listo, ya está. Bueno, esos huevos son un poco más de letra, creo, pero bueno, ¿no? Bueno, pues... en cada fase, bueno, claro, creo que son 8, por lo menos la primera, y la segunda creo que son 8. Vale, pero va aumentando, por lo que tengo entendido, va aumentando cada vez más, ¿vale? Bueno, pues le digo yo caña, mi trilón, ¿has terminado? Venga. Mira, yo no sé... estáis viendo que aquí la gente se está quejando un poquito de este juego, ¿no? Ay, muy mal Arcanoid, esto, bueno. Vamos a ver, es un juego que tiene un Arcanoid, ¿no? Los que lo hicieron lo pensaron a lo grande. Es un juego que tiene un Arcanoid, es un juego que tiene un plataformeo ahí chulo, ¿no? Hay alguna fase con la musasa que parece que incluso que está en un shooter más, ahí a lo loco tirando cositas. Es un juego que tiene mucho secreto, ¿no? Porque tiene que buscar muchas cosas en el escenario, ¿no? Y a la hora de crear juego, yo creo que dijeron, métele, el jamón está bueno, mira, ponle jamón. Y el chocolate también está bueno, ponle chocolate. Que no pega, no importa, está buena las dos cosas, pues de parar juntas estarán mejor, ¿no? Y esto es lo que han hecho en este juego. El juego es una locura, es una idea de olla, porque han mezclado géneros que no tienen nada que ver. Tú estás ahí disparando y te corta el avance para ponerte en un juego de pinball de esto de estilo Arcanoid, que luego por el escenario tienes que ir buscando los putos secretos, que no hay nada que te lo indique, no es si matas a los enemigos grandes, por ejemplo los mini jefes, te da el secreto, no está en cualquier puto lado. Luego lo que tú dices, vale, lo que quiero escribir, porque es una especie de ahorcado, ¿no? También tiene un ahorcado dentro del juego. Lo que yo quiero escribir está en las letritas, ¿no? Muy bien. Bueno, pues... si te equivocas y con la letra que no es, te mata. O te quita mucha vida. No, a mí siempre me ha matado. Pero he visto en vídeo de que no te mata, ¿no? He visto a este jugador y no lo ha matado. Yo creo que ha cogido una letra que no era, pero bueno. La cosa es que te mata. Y yo, vale. Pero es que cuando estás jugando, a la rapidez que caen las letras... Porque no te creas tú que caen despacito, estilo Popeye. No, que caen, que parece que te están disparando. Entonces, eso es lo primero. No caen bien, pero es que si tú en la fase no has podido coger la letra porque ha ido todo follado y no te da tiempo, tienes que hacer otra vez en la misma fase. No te da la letra cuando termina porque sí. Tienes que coger la letra en la fase. Es una locura. Este juego no es quien lo coja, es... Es como el que dice, vale, está guay el jamón y está guay el chocolate, ¿no? Pues mézclalo todo. No, hombre, no. Hay cosas que no se pueden mezclar en esta vida. Ten compasión, que te va a cargar los estómagos de la gente, cojones. Que me parece buena idea, ¿eh? Mira, aplaudo el tema de que manejes a una mujer y que la mujer sea la que rescata al musazo y después ya el musazo va por el jefe final. Venga, vale, lo aplaudo. Aplaudo la idea de que un juego de Arcanoid, que esto... Pero coño, es que no está bien hecho. No está bien hecho, ¿no? Tiene de todo, pero nada está bien hecho. Nada es perfecto. Así que para mí es un fracaso estrepitoso. Vamos a ver, en el chat. Lo único es en la fase de la hada de Candy Candy colorido. Pero los demás no se merecen más de un 3. Es el juego perfecto para hacer el remake de la naranja mecánica. Sí. El juego que veían las cabras. No, pues ese es este juego. Una locura. Bueno, pues este juego lo ha analizado Senda. Mitrilo, dame tú la nota. Bien. Del Takahashi. Pues sí. Mira, Takahashi le he puesto un 3. Del Takahashi le he puesto un 3. Le ha puesto un 3, ¿vale? Sí. A mí no me ha gustado. Dime por qué. ¿Has sido una explicación por qué has decidido poner esa nota o algo?
No, por eso, aparte de los errores que tú has dicho, que es verdad, que las letras te parecen, que parecen que son proyectiles, que las coges muchas veces sin querer. El desarrollo me parece muy insulso, eso de tener que estar cogiendo los 8 huevecitos del escenario, no sé. El control tampoco es, la primera fase con con la abejita es malísimo. El control con el Wonder Boy pues es regulero, más o menos. Así que es que tampoco, es que no destaca en nada, que ya te digo, que no me ha gustado. Vamos a ver, un saludito para Raúl Díaz Ramos, que está en el chat. Un saludito, Raúl. ¿Cuánto tiempo, Loni? ¿Qué tal? Hola, Raúl. Te hablé un día por Twitter. Te hablé un día. Digo, a ver, pero a lo mejor ya lo utilizas Twitter o algo. Pues nada, avisado. Un saludito. Espero que estés bien. Vamos a ver. Ahora me tocaría a mí, ¿vale? Dar la nota. Bueno, pues yo le he dado de nota, me tiro, hemos dicho, con 4. Yo le he dado un Sí. 2,5. 2,5. ¿Por qué? Porque es lo que digo, que comete errores en todos los apartados que hace. Porque si por lo menos, mira, si por lo menos algo fuera excelente, si tú dijeras, el Arcanoid es excelente, tú dices, mira, te dejo pasar algo, pero has metido de todo lo que se te ha ocurrido, pero en nada hay algo excelente, hay algo bueno. Sino hay cosas mediocres, como el plataformeo es mediocre, el tema del Arcanoid es mediocre en algunos puntos, porque algunas veces te encuentras hierros que no se pueden sobrepasar muy cerca de la plataforma y eso es injugable. No lo veo, no lo veo. Entonces, como no es nada bueno como tal, no le puedo dar más de un 2,5. Es que quería darle más nota porque sí, me parece original algunas cosas, tal y cual, pero es que como juego no lo veo, hijo, mejor que te lo cuente. Mira, no lo juguéis a este juego, ya lo hemos jugado nosotros, no lo juguéis a ustedes. No perdáis el tiempo. Senda, tu nota y el por qué. Bueno, pues mi nota va a ser la mejor de todas y va a ser un 2. ¿Por qué? Porque yo no lo veo ni que sean muchos juegos, porque es que no son juegos. O sea, lo que dice que quieren hacer, quieren hacer, quieren hacer, eso es ni se hace porque no se le puede llamar ni juego. Claro, lo único que se le puede llamar algo de juego es al Arcanoid. Y como el Arcanoid es malísimo, o sea, es de lo peor que he visto en el Arcanoid, o sea, no se merece otra cosa más. Porque ni en los ítems, cuando caen los ítems hacia abajo que tú coges del Arcanoid y los puedes coger porque te los escupes como si fuesen tiros, como las letras que te bajas, pues igual. Si vas al ítem, no lo puedes coger, si vas a ser lento, que te dé tiempo a cogerlo, pero no, no. Es que va más rápido los ítems que la bola. O sea, es que no, es que tiene fallos en todos los apartados. Donde lo quiera asociar el juego, como Arcanoid, como lo que tú quieras, como un juego de aventura. En todo falla, en todo falla, en todo está mal hecho. O sea, yo no le puedo poner nota a este juego, ¿sabes? Porque buena nota, porque es que no, porque no es un juego en realidad. Si es que si te lo vas a comprar como un Arcanoid, es malo. Y si tú ves al muñequito este en la pantalla y dices, hostia, mira, el Adventure Island, me lo voy a comprar. Y ves esto, y es que se lo tiras a alguien a la cabeza, o al de la tienda. Eso es que no merece más de un 2. Esto es tirar el dinero. Vamos a ver si alguien quiere puntuar el juego en el chat. Yo creo que Pablo se puso ante un 3. Pues sepáis que podéis ir puntuando los juegos, decirnos qué nota creéis o qué nota le pondréis vosotros. Es decir, haberlo jugado, si lo habéis jugado, pues mejor todavía, ¿no? Pero sin haberlo jugado, pues, ¿qué pensáis vosotros? Los monstruos rosas del Arcanoid parece uno de los personajes de Doctor Slump de Akira Toriyama, pero en cutre. Pues yo creo que aquí cualquier cosa es mera coincidencia. La nota es de un 2 con 8, ¿vale? La nota es de un 2 con 8. Y me voy a permitir a ver si podemos sacar 5 minutitos para un pequeño debate, ¿vale? Porque Debate. si un pequeño debate me contestáis el que quiera, ¿vale? No quiere contestar ninguno, pues pasamos del debate y digo mi opinión y ya está. Mirad, vamos a ver. En este juego estamos ante un spin-off de Adventure Island, ¿vale? Un spin-off de Adventure Island que mezcla distintos géneros y demás. Se supone que la idea de esto es crear un universo alrededor del personaje de Adventure Island, ¿vale? Entonces,
Este es el primer spin-off que vemos como tal. ¿Qué, creéis que esto de los spin-offs va a ser algo que no va a tener mucho futuro, que no os va a gustar demasiado, o creéis que te puede hacer las cosas mucho mejor que esto? ¿Qué contestas? El que quiera. Me contesta tú, Zelda. El mejor. Oye, si lo que pretenden es seguir con este tipo de juegos, o sea, haciendo este tipo de cosas, el futuro no tiene ninguno. No, hombre, yo digo los spin-off como que sacan un juego, lo sacan de su saga principal y lo meten en otro género. ¿Qué os parece eso? Vale. Siempre y cuando esté bien implementado todo, da igual que me ponga a un personaje muy conocido, ¿sabes? Yo qué sé, haciendo otro tipo de cosas, jugando a fútbol, jugando a lo que tú quieras. Pero que el juego en sí sea bueno. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Si el juego en sí es bueno, bien. Verás, si me haces un juego, aunque no, ya que no sea un batiburrillo como este. Si tú me haces un Arkanoid y digo, hostia puta, es que el Arkanoid, que solamente es Arkanoid, que no me ponga más tontería. Y digo, es que este Arkanoid es bueno, ¿sabes? Pues vale, pero no me pongas un Arkanoid malo y encima tenés que buscar las letritas de los nombres de los personajes, ¿vale? Para tocar narices nada más. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Sí, sí, pero creo que no me has entendido la pregunta. Digo, que lo que es el tema de que hagan spin-off de juego, que ¿qué te parece? No sea este en concreto. Porque Wonderboy Wonderboy es una saga conocida. Adventure Island es Wonderboy con otro nombre, ¿vale? El mismo juego. Y el personaje es muy conocido. Es muy conocido. A día de hoy es muy conocido. Entonces, han querido sacar un poco este spin-off aprovechándose de esa fama, ¿no?, que tiene el personaje. Y la cosa es que querrán ampliar el universo, ¿no? Entonces, ¿a ti qué te parece? O le voy a preguntar a Metrino. Sí, ¿Qué le parece que existan juegos que se centren ya en personajes y que quieran ampliar ese mundo que hemos conocido con un jueguecito? Mira, a mí me parece que si el juego está bien, pues nada, pues para adelante. Hay que tener en cuenta que igual Wonderboy no viene solamente del juego, y Wonderboy viene también de un anime. O sea, es como si dices tú, ¿por qué me lo sacan del anime y le hacen un videojuego? Pues se puede hacer la misma pregunta, ¿no? Ajá. A mí, mientras el juego esté bien, para adelante. Vale. Y ahora, Zendam, ¿quieres contestar sobre lo que es el hecho de los spin-offs? No, si yo he dicho ya lo mismo. Mientras que el juego esté bien, me da igual que pongan ahí cualquier personaje conocido de otro juego. A mí me ha resultado un poquito raro, ¿no? Un spin-off de este personaje, la verdad, las cosas como son. No lo conocía, además, para nada. No, yo no conocía tampoco este juego, y a lo mejor tiene más, Seguramente que hay algo más ahora ya por ahí, porque este es el personaje emblema de Hudson en este momento, ¿no? Este juego es de Hudson, que no lo hace cualquiera, Por eso mismo sorprende que sea tan malo. Pero bueno. Dice Pablo, si depende de los juegos, los de Mario, por ejemplo, y los spin-offs, muy bien. Bueno, de Mario por ahora creo que spin-offs no he visto ninguno. De Donkey Kong puede que sí. Bueno, no, de Donkey Kong creo que tampoco. Bueno, pues nada, vamos al siguiente jueguecito, que lo va a analizar quién era, el señor Mitrilo. Y estamos ante un juego un poquito más malo, ¿no? Mitrilo, cuéntanos un poco sobre este juego, cómo funciona, de qué va. ¿Este juego más mal? Es una broma. ¡Ah! ¡Hostia! La madre que te parió. Bueno, estamos con Outrun de Master System, desarrollado por Sega, y de un port del arcade. Y lo primero que tengo que decir es que esta versión es la mejor que se hizo en 8-bit, cosa que no quiere decir que no tenga errores. Ya sabemos cómo funciona Outrun, ¿no? Yo creo que nadie en esta vida sabe, no conoce este juego, ¿no? Un juego de carrera contra reloj en el que tenemos que llegar a la meta antes que se acabe el tiempo, ¿vale?
cuando vamos a llegar antes del checkpoint, pues nos dan dos tramos para que vayamos por uno de ellos y vamos viendo pues escenarios diferentes. Supone que la ruta de la izquierda, que sería en el mapa, la parte de arriba, es la más dificililla, y la de abajo, pues la más sencillita, en teoría. Pero bueno, al final depende de cómo, si te aprendes el circuito, pues prácticamente te lo vas a hacer a voleo. Y sobre esta versión, ¿qué hay que decir? Pues me parece una versión aceptable, que tiene uno gráfico aceptable. No es que sea la repanocha, pero mira, por ejemplo, vimos la semana pasada el Enduro Racer, que también es de carrera, aunque bueno, no tiene nada que ver con este tipo de juego, con este tipo de vista ni nada, pero que a mí me gusta más el estilo gráfico de este juego. Pero por el estilo, ¿no? Por el estilo gráfico esto de correr para adelante. Y gráficamente pues está bien, es verdad que no tiene ni punto de comparación con las versiones superiores, lógicamente, sobre todo porque está bastante vacío por la parte de los laterales, porque si nos damos cuenta, pues nada más que vemos palmeras en bucle que nos van viniendo de frente, o unos pequeños molinos, o las señales de dirección, de dónde vamos ahí, tenemos que dar la siguiente curva. Y en ese sentido, pues está un poquito vacío, y se siente vacío, porque después por los laterales, aparte de los objetos que nos vamos encontrando, pues prácticamente es un color, nos damos cuenta ahora mismo que está todo verde, estamos en la segunda pantalla, pues es todo verde, no tiene apenas detalle, y eso les resta un poquito pues a que el juego no sea más bonito. Pero ¿qué es lo mejor que tiene este juego? Pues el scroll y el control del coche, que yo lo veo bastante manejable. Es lo que a mí más me gusta de este juego. Lo que menos me gusta en el apartado este de los gráficos, pues que hay veces que los objetos que vienen de los laterales no se ven bien y nos chocamos con ellos casi sin quererlo, porque a lo mejor hay un cambio de rasante, no lo vemos venir y nos chocamos. Cuando si eso estuviera mejor hecho y lo viéramos desde más lejos, pues podríamos esquivarlo. Pero al final, ya te digo, como todo es aprenderte el circuito, pues sabes que si en este escenario no te puedes salir mucho para la izquierda, para la derecha, porque la piedra, por ejemplo, está más metidita en la carretera y nos vamos a chocar con ella a la mínima, que creo que a todos nos habrá pasado, seguramente. Y después el tema de la música, pues para hacer una Master System no suena mal, está bien. Son las músicas típicas. Este juego tiene tres temas musicales, que creo recordar que el arcade creo que eran también tres, ahora mismo no estoy seguro. Y que bueno, pues el tema musical pues da lo que da el chip de sonido de la Master System. El sonido del derrape suena a grillo. Es lo peor que tiene, seguramente el juego en el derrape suena regurinchi. Y ya está, pero bueno, para mí lo bueno del juego, pues el diseño de los escenarios del circuito y la sensación de velocidad y el control del coche, que para mí se controla muy bien, porque además tiene que jugar mucho con las dos marchas que tiene, la low y la high. Para eso te viene muy bien, pues por ejemplo cuando vas en una curva bastante cerrada, no te hace falta siquiera muchas veces ni frenar, porque te da cambios de marcha low, que es dándole al mando para arriba. Le das para arriba, pues se pone en low, y si le das al mando para abajo, se pone en high, y entonces el coche corre más de, creo recordar que más de 185, que es lo máximo que alcanza con la marcha en low. Y pues yo creo que ya está, poco más. Es igual de largo que el arcade, pues tiene, en definitiva, tiene el mismo trazado. Y creo que ya está. Si me acuerdo de algo más, pues ya lo iré comentando con vosotros. Vale, mira, a mí me gustaría añadir eso, la cantidad de finales que tiene. Vale, que eso está muy bien, está guay. Además, que cuando termina, me gusta mucho que cuando se ven los récords, te pone el trazado que es eso. Es decir, te pone puntos tal y te va poniendo el trazado que has ido llevando. Te pone un dibujito con lo que has ido avanzando por dónde. Eso a mí por lo menos me gusta, porque así sabes cuándo has conseguido más puntos, cuándo menos, en qué lugar has llegado más lejos. Eso a mí me mola. Para rejugar juegos es una locura. Tú esas 10 partiditas y se te llena todo eso de los récords tuyos, ¿no? De ese día.
También está muy chulo que en un momento, en 3 minutos, 4 minutos, 5, te has podido hacer una partidita. Que tampoco es que necesites tú mucho tiempo. Que decir. Un arcade, más... un arcade puro. Ahí está, un arcade de tirón, te pones pim pam y a jugar. El tema de las velocidades, a mí esto me encanta, ¿eh? Para el tema de frenar, yo es lo que utilizo, porque si freno con el freno del coche, yo no sé qué pasa, pero me como todo. Si frena con el low y con el high, es mejor. Y luego, lo que sí me gustaría recalcar es que para mí tiene un punto negativo este juego, pero que los puntos negativos que tiene yo creo que son causados por la consola que es. Aparte de que es la mejor versión que ha salido de este juego y el que se compra este juego casi está jugando a la recreativa, por lo menos lo que yo pienso, ¿no? Casi. Pues sí, contá la versión de Mega Drive, por ejemplo. Hombre, pero la de PC, pues ya claro. Saldrá, ¿no? Se rumorea que saldrá Mega Drive. Pero se rumorea que saldrá una Mega Drive. Se rumorea. Claro, la consola va a salir este año y se rumorea que saldrá una, pero claro, por ahora es la mejor versión para tener el arcade en tu casa. Pero ya no es... lo que yo le veo peor es eso, que estaba diciendo, que lo negativo es la máquina. ¿Y qué pasa? Que hay un momento que pasas por arcos, que pasas por sitios. Por ejemplo, el muchacho que ha jugado esta partida ha cogido por los arcos de piedra, ¿no? Pues te marea, a mí me marea. Cuando vas pasando por los arcos, que va muy rápido, ¿sabéis la zona que os digo? Si no la pongo, ¿eh? Van pasando los arcos y a mí, sinceramente, no me gusta, me marea. En ese momento digo, prefiero ya estar jugando otro juego o no cojo más por esta zona. La cosa es que hay dos o tres sitios que pasa eso. Que pasa eso del cielo y tal y cual, y a mí me vuelve un poquito más ara. Zendan, ¿tú qué quieres añadir? Bueno, pues yo añadir, aparte de que esto es el mejor juego de conducción que hay ahora mismo en el mercado, ¿vale? La verdad, un 10, entonces, ¿no? Como tú has dicho, lo de los finales, añadir en esos finales que los personajes se comportan de una manera diferente cuando llegas a la meta, ¿vale? En uno te balancean hacia arriba, en otro te dan la copa de Isabel con la muchacha que tienes al lado. Hay finales diferentes, no sé si en todos serán diferentes, pero hay varios finales diferentes en el sentido de que hacen cosas diferentes los personajes, ¿vale? Y por recargar algo, creo que es el único juego, no he visto ningún juego, porque es una de las cosas que es más difícil de emular de las recreativas de entonces, es las cuesta arriba y cuesta abajo que es de este juego, ¿vale? Eso no se ha visto todavía, y eso es lo más difícil de emular en las consolas, no se puede emular en otras consolas, y si lo vais a ver, si esto se ve en otras consolas, va a ser para reírse de ello, porque... No van a tener suficiente potencia para hacer esto de subir y bajar y tan bien y tan rápido como lo hace este juego. Claro. Simplemente añadir eso, porque ya lo habéis dicho todo lo positivo de este juego, lo habéis dicho vosotros. Dice que hay que saber subir y bajar. Hay que saber. Sí. Y yo subí y bajé. Pues, ahí, en ese sentido, no sé si ponerle una pega al juego. Porque tengo dos, me la he guardado para ver si la comentabais vosotros, por si a ustedes también os ha supuesto un problemilla. Para mí no es grave, porque estamos hablando de una consola de 8 bits. En lo que dice, en los cambios de rasante, lo que dice que cuando sube y baja, sobre todo cuando sube, que la visibilidad es nula. Como te veas un coche, no lo ves y te lo comes. Te lo comes. Y si hay una curva, tampoco la ves. Te vas a salir del trazado, a menos, como digo, que te aprenda el trazado. Eso para mí es una pequeña pega, pero para no es tan grave. Y después otra pequeña pega, las curvas que tiene muchas veces en zigzag, eso que primero va a la derecha y después para la izquierda, hay veces que son tan cerradas y te llega tan pronto el giro de izquierda y después el de derecha, que como no frenes ahí a saco, te sale y si te puedes llegar a estampar muchas veces. Pero bueno, son pegas pequeñas, pero por ponerle algo, pero que en realidad no es grave. Lo que pasa es que, bueno, si estuviera mejor resuelto sobre todo eso, el cambio de rasante, la poca visibilidad que tiene, pues el juego habría sido ya redondo. Y yo le habría puesto a lo mejor algún puntito más.
Una cosa es que perdona, no... perdón. Dale, descendan, dale. Perdona que te corte ahí, pero es que ahí se basa la dificultad del juego y la variedad de este juego que no tienen otros juegos, en el cambio de rasante. Y está súper bien logrado y es un punto de dificultad que le da al juego que te hace que está diciendo que ahí frena y cógelo con cuidado y luego ya si quieres acelera otra vez. Ahora se tiene los cambios de marcha, tiene el freno y tiene las cosas, ¿sabes? Porque el juego se basa en eso, que en estas curvas las sepas controlar tú bien, y una vez que sepas controlar estas curvas, el juego te va a gustar incluso más. Porque es que no es una pega, sino es una dificultad que tiene el juego, que te pone ahí para que tú te retes a coger bien esa curva. Porque una vez que la coges bien, ya no... O sea, te va a gustar más el juego y vas a querer echar más carreras. Pues yo creo, Zendan, que cuando salga la Mega Drive con este juego te vas a dar cuenta de lo que yo digo. Yo en un futuro ya lo veremos, ya lo veremos. Tendré este juego. No nos adelantemos tampoco. Si sale una Mega Drive. Que a lo mejor nos morimos. Aquí ya de 1967 al 2000, ¿no? ¿Cuándo saldrá la Mega Drive? El año que viene, ¿no? Pues este juego puede llegar en el 2000, de esta radio. A los Mega Drive le queda. Mira, a mí hay una cosa que me gusta mucho de este juego, que de otros juegos no se ve tanto, y es que en este juego te puedes chocar, o te puedes pegar con un coche, ¿no? Te puedes frenar el coche o chocar con él, y aún así llegar al final. Es decir. Sí. Tienes tiempo, no es tan apurado, no tienes que hacerlo perfecto total. Pero te permite, escucha, un par de fallos. A eso hay que añadir una cosa, hay un pequeño truquito aquí. Dilo, ¿okay? Es que si tú te chocas con un coche, te darás cuenta que dependiendo de la velocidad puedes salir por los aires o incluso puedes chocar y apenas perder velocidad. No te va a necesitar ni cambiar de marcha. Y eso depende de cómo tengas pulsado el acelerador. Mira, Pablo Seno dice, sí, Loni, por cierto, el juego, sobre todo, la carretera es perfecto para las personas con epilepsia. Bueno, la verdad es que la carretera algunas veces es un poquito mareante, pero yo veo, el fallo lo veo más en los pórticos, ¿eh? Los pórticos... En lo que te viene de frente, los laterales. Sí, eso te vuelve. Sí, es lo que digo, que te viene como muy a salto, que tiene como pocos planos de scroll. Es igual que los coches, que por eso no se ve cuando tú estás en un cambio de rasante en altura. Es que no lo ves, te lo encuentras de pronto, porque después le faltan planos de scroll a la Master System, ¿eh? Que tampoco es un error tampoco grave, por eso digo, pero que es por eso. Bueno, una cosa, Master System para lo que da. Al jugar este juego, ¿sentís que la Master System, ahora mismo, en 1987, está siendo exprimida por este juego? Que ya poco más va a tener que sacar, ¿no? Que se ve tan perfecto, ¿no? No, yo creo que no. Ajá, vale. Esto la Master System depende de la programación. O sea, date cuenta que no tiene 9 años todavía la Master System. Vale. ¿Sabes? Están empezando ahora. Sí, pero ya se está hablando de sus añitos para que. Ya se está hablando de la siguiente. Y la Sega Mark 1, la SG-1000 que jugamos, no sé si te acuerdas, duró 3 años. Es decir, que tampoco nos vamos a poner exquisitos, ¿sabes? Bueno, pues nada, vamos a las notas. Le voy a dar yo la nota primero, porque soy el más chulo de la ciudad. ¿Dónde está la nota? ¿Qué es la más? Vale, aquí. ¡Hostia! Yo le doy un 9,5 a este juego. ¡Madre mía! Para mí se lleva un 9,5. Yo creo que todo el mundo que vaya a tener una Master System, si se compra este juego, va a recordar este juego. Y es una obra de arte, casi, si no fuera por esos errores que he mencionado, ¿no? Como los de los pórticos y demás. Pero por lo demás me parece un juegazo. El que se lo compre tiene más de un año aquí de juego, ¿eh? Zendan, tu nota y el porqué. Hostia, pues ahora resulta que yo no voy a ser ceguero, que voy a ser Loni. A ver, yo te le doy un 8, porque... Como te digo, juegazo. Un 8, juego imprescindible. Pues mira, no está, perdón por interrumpirte. Exactamente. 8 juegos imprescindibles. Sí. Perdón. Exactamente.
Por eso, porque me resulta. Este juego, el que tenga una Master System y le gusten los juegos de conducción, este es el juego. O sea, es que no compres otro. O sea, te compras este y listo. Y con este ya el cupo de conducción lo tienes asegurado durante ya unos cuantos años. Porque este es un juegazo. Ya te digo, te va, puedes intercambiar los finales yéndote por un lado, luego te vas para el otro lado y puedes hacer que el juego sea diferente en muchos aspectos. Para mí es imprescindible y por eso le doy un 8. Vale. Mira, Pablo Sés dice, y las cuestas lo hacían mejor en el 7 Bytes de NES, pero bueno, no comparemos. Y era chungo el juego, sí, pero hombre, el 7 Bytes es otra historia. Senda, venga, danos tu opinión final y la nota. ¿Ya lo he dicho? No, ¿un 8? Metrilo, he dicho Senda, quería decir Metrilo. He dicho Senda y estaba pensando en Metrilo, perdón. Que no os pase esto con una bolsa bala porque la podéis cargar. Cuando cae la oscuridad piensas en mi Loni, ya lo sé. ¿Metrilo? Yo le voy a poner un 7.5. Le voy a poner 7.5. Voy a dejarle margen porque seguro que la consola puede dar más de sí. Pero un 7.5 es la mejor nota que por ahora para mí de este sistema. Vale. Es un juegazo, las cosas como son, es un juegazo. Y ya está, tiene algunas peguillas que a mí no me terminan de convencer, pero bueno, entiendo que estamos con un sistema que lleva poco tiempo en el mercado. Dice Pablo C., la Master System todavía tiene el mejor juego. Los de Chapulín Colorado, eso lo vimos el año pasado. Yo le doy un 7.5 y un gran fallo las gafas de sol para la epilepsia y los problemas de visión. Se nota que nació ahí Sony. ¿Sony quién es? Como llavero, dice Pabloche, como llavero. Bueno, pues nada. De nota media se lleva un 8.3, es decir, que es un juego imprescindible. Y creo, en lo que lleva de año, estoy mirando, y ha tenido un 8.3 el Pro Wrestling de la NES. Hostia. De nota media. Y ya está. Es decir, los dos mejores juegos de la NES, el Pro Wrestling y por ahora el Outrun de la Master System, ¿eh? Pero el Castlevania de hace dos semanas, ¿qué media se llevó? Se llevó una media de mierda porque... ¡Ahí! ¡Un 8.3 también! ¿Ah? Un 8.3 también, ¿verdad? Un 8.3. A ver si me he equivocado. No. 8.3, todos. El Pro Wrestling, el Castlevania y el... Y el Outrun, ¿verdad? Sí, es que Zendan le bajó mucho a nota al Castlevania, ¿eh? No sé qué le pasó. Zendan, el Zendan y la escalerita. Es que soy el ceguero, hombre, que soy el ceguero. Yo esos fallos no los perdono. Pues yo aquí... Eso de que no te puedo mover. Estamos en 1987 y yo creo que mejor que este juego, que los run, poco vamos a ver, ¿eh? Bueno, vamos a pasar al siguiente juego. El Tokoro San no Mamoru Sememorum. ¿Vale? ¿Qué es? Eso ¿Qué? ¿Cómo has dicho? No me he enterado. ¿Estás sorprendido? Repítelo otra vez. ¿Estás sorprendido o qué? ¿Está bien dicho o no? Repítelo otra vez. ¿Está bien dicho, hombre? Pues nada, este jueguecito. Estamos ante un juego que hemos calificado aquí entre todos como juego de acción. Pero de acción es la paliza que se debería llevar el que era eso. Vaya trasto de juego. Bueno, vamos a ver. Estamos ante un juego de plataforma. Bueno, es de acción, ¿vale? De izquierda a derecha, tal y cual. No sé si en algún momento vamos al revés. Vamos avanzando al revés, pero bueno. Plataformeo hay, pero poquito. Mis compañeros no consideran que esto sea de plataforma, que esto es más de acción, ¿vale? Luego, el juego tiene dos sistemas que me echan un poco para atrás, ¿vale? Vamos a empezar por el primero. El primero es que tienes que, para saltar más, tienes que coger carrerillas, ¿vale? Eso en este tipo de juegos a mí me da un poquito de coraje. Y luego, el otro sistema que me molesta es el tema de la pistola. La pistola se va quedando sin agua, pero muy rápidamente, no es una cosa de... ¿Qué pistola? La pistola de agua. Yo para mí que te parece más un cigarrillo. Un cigarro va a disparar agua, así que yo... Parece un cigarrillo. Bueno, la pistola de agua se va quedando sin agua muy rápidamente.
Y para rellenar la pistola no hay que matar a enemigos ni nada por el estilo. Tú te lías a matar enemigos, no avanzas, ¿no? Sino que lo que tienes que hacer es buscar objetos que están escondidos por el escenario, que yo no sé exactamente cómo, pero los vas cogiendo sin querer algunas veces. Dice Zendan que tiene forma de gota de agua, yo creo que tiene gota como de estrella. No sé si es que hay objetos diferentes que hacen lo mismo, que rellenan el agua, no lo sé. Y luego, cuando te quedas sin agua, todavía puedes disparar, pero de manera muy cortita, ¿vale? Luego, el juego, tienes que avanzar del punto A al punto B en el mapa, es decir, de izquierda a derecha. Puedes bajar por túneles y demás, eso está guay, eso lo puedes hacer. Pero la cosa es que cuando llegas al edificio que tienes que ir al final, te va a encontrar un tío que es un buzo con una escafandra. Lo tienes que matar y entra por una puerta y vas rellenando como una especie de mapa. Si os dais cuenta, en el juego, lo estaréis viendo, no tiene nada reseñable, no tiene nada que tú digas, qué bonito el juego, gráficamente es una porquería, en el tema acción de la pistola es una porquería, como vas buscando los ítems es otra porquería. Por ejemplo, el Super Mario tiene unos cuadrados grandes que le vas dando y vas desbloqueando ítems, ¿no? Coño, ponerle algo a 5, ¿vale? No hay invisible que no se sabe dónde lo está disparando, le pasa como el Honey de antes, ¿no? Total. Dice Zendan que esto es de un... Bueno, que lo cuente él, que lo ha dicho antes, así que lo cuente él. Y yo poco más os voy a decir. No sé lo que pasa si se rellena el mapa, porque yo el mapa no lo he rellenado. Y tampoco sé exactamente cómo ir donde tú quieres, porque por ejemplo este hombre no ha ido exactamente a donde yo fui. Este hombre que está jugando ha cogido por otro camino diferente, ¿vale? Pues nada. Y una cosa, los que estéis viendo el directo, ¿se escucha la música bien y se nos escucha las voces? ¿O se escucha la música muy muy floja o la música muy muy fuerte? Porque estoy súper rayado, ¿eh? Yo me estoy quedando sordo con la música y creo, y en el aparato me pone que se escucha muy flojo. Así que si me podéis ayudar con eso, guay. Zendan, dale tu caña. ¿Qué te ha parecido este juego? Pues bueno, por tú le llamas juego, otro como el anterior que primero que he analizado, yo no le puedo llamar ni juego a esto. Esto yo creo que es como un homenaje que le han hecho a este actor famoso, y como seríamos famosos en su día, pues le han hecho el juego este. Porque el juego es confuso, el juego... cuando te entras en la casa para ir a otro sitio, otra puerta, te puedes volver a la misma fase, pero ves para atrás, no sabes por qué puerta tienes que volver o ir, ¿me entiendes? Por eso dices tú que él tira por un lado y él la tira por otro, porque en realidad no sabes por lo que tienes que hacer. Lo del buzo, siempre que termina al final, llevas al buzo, ese vas al buzo, una vez está con agua, otra vez está sin agua al buzo, y le tienes que tirar las gotas de agua. Yo es que lo veo un juego promocional del personaje este, y que han el tirón que tiene el personaje, pues lo han usado para lanzar un juego y para vender en la NES, que ahora pues como tiene muchas NES vendidas, pues dice, bueno, pues vamos a vender un montón de juegos. Y claro, tú lo ves así, a lo mejor en la portada chulo y tal, luego no es juego NES, ni juego ni en nada, porque el control es malísimo. Los personajes están desbalanceados en la dificultad y a mí la verdad es que no me ha gustado prácticamente nada. Eso es lo que dices tú, lo del agua es una de las cosas peores que hay, porque si tuvieses un ítem y dije, mira, aquí rompes esto y aquí hay ítem, no, están ocultos, te puedes salir en el cielo, en una ventana, encima de un cone, o sea, y el juego no te anima a jugarlo. Mitrilón, ¿qué quieres añadir? Yo sé que tú este juego lo has disfrutado mucho. Además, el personaje sí. Tiene un poco el peinado como tú, ¿no? Cuando llegó, joder, madre mía. Bueno, vaya a ser distinto. Pues nada, el fumatranca este que dispara agua, a mí no me ha gustado nada. Pero nada de nada, ¿eh? De hecho, creo que ha sido el juego que menos lo he jugado. Pues más ha parecido los escenarios. Todo se parece que está siempre en el mismo escenario, siempre los mismos diseños de los enemigos, aunque es verdad que algunos cambian, enemigos mucho bizarros, porque yo qué sé, que son chinches con
con mascarilla. Yo qué sé, es muy raro. También te digo, hay que conocer el personaje este para entender pues, lo que está haciendo. El lore, ¿no? Y de qué va este juego, claro. Porque igual ahí entonces entiendes algo. Pero como no sabemos nada, pues claro, también. Pues yo qué sé. Pero es que como juego en sí, eso es de tener que estar buscando cómo reparar, cómo rellenar la pipa de agua. Disparando ahí sin saber dónde pueda haber para cazarlo, porque al final se va cazando sin saber si vas a conseguir más para poder rellenar, pues es un coñazo. Y después el tema de el mapa este que te sale cada vez que te pasa como una fase que no sabes, es que yo no lo he entendido, es que no llego a entenderlo. Y gráficamente me parece un juego muy malo, ¿eh? No tan malo como el que voy a traer yo después, pero gráficamente me parece muy malo. Y el sonido, ¿os acordáis de la música súper repetitiva que siempre suena la misma? Vamos, horroroso, sí. Vamos. Horroroso. No te ha gustado. A mí no me ha gustado nada. Nada, no me ha gustado nada. Bueno, pues, mi tío, ya que estás tú, yo creo que ya nadie va a querer añadir nada más. Bueno, espérate, en el chat dice, este juego parece, el Pablo Che dice, este juego parece el chino Cudeiro disparando burbujas con la misma pantalla. Debe ser un videojuego pirata del castillo de Takeshi o de Mundo Amarillo. No. Es de... ¿Takeshi llamaba el juego? Takahashi. Es primo del Takeshi. Se ha gastado muy poco dinero. Takahashi no, este es el Tokoro. Este es el Tokoro, vale. Pues todo, ni es primo ni nada. Se ha gastado muy poco dinero en el juego del chino Cudero. Bueno, pues nada, mi tío, ya tú que estás, dame la nota y el por qué. Un 3, le pongo un 3, ya está, un 3. Porque bueno, yo qué sé, vamos a darle un voto de confianza que el personaje sea famoso y a los japoneses pues le guste. Yo qué sé. Pero bueno, ya por un 3, ya está. Un 3, a mí no me ha gustado desde luego. Este juego que lo ha analizado. Yo, vale. Entonces, Sendan, dime la nota. Bueno, podría ser un poquito más generoso que Nitrilo. Le voy a poner un 4. Pero le voy a poner un 4 por dos cosas. Por que el personaje en Japón puede ser súper famoso, porque, claro, le han hecho un juego. O sea, tiene que ser súper famoso. Y la otra segunda cosa es por la ballena que lleva, que con un misil en la espalda que va volando. ¿Te recuerda a alguien? ¿Eh? Bueno. Espero que no te recuerde a mí. La ballena volando. No, pues un 4, le voy a dar 4 porque es un juego que no merece ni aprobarlo. O sea, un 4 puede entrar, para algunas personas puede ser entretenido un poco, lo puedes jugar, ¿vale? Pero lo mejor es la ballena esa que va con el visil volando por ahí por el cielo. La ballena y los pies que van botando. Vamos, que la has visto y te has puesto berraco perdido. Los berracos. Fiesta. Pues nada, dice Pablo C, yo le doy un 3,5 al chino Cudero del juego. Bueno, pues yo le doy un 4 también, porque me ha cogido generoso, ¿eh? Porque este juego lo mismo le puede dar un 2, que le puede dar como mucho un 4. Y digo, bueno, yo le voy a dar un 4, porque al final, al cabo, las cosas como son, me he divertido con el juego. He llegado bastante lejos y me ha gustado lo que estaba jugando. Digo, bueno, a tonto lo estoy jugando aquí. Esto no merece probar, pero vamos a ponerle un 4, venga. No está. Por lo menos yo. ¿Por qué eres chirito, Loli? Yo imagino que el chiquillo que te lo regalen, por lo menos podrá jugar un ratito, ¿no? Bueno, por lo menos va a jugar con su personaje famoso. Claro. Oye, eso es. Ahí está, ¿eh? Y yo sigo pensando que lo que lleva no es una pistola, es un cigarrillo que dispara agua. Pues yo no sé. Yo le veo la pistola, le veo toda la mano para adelante con la pistola, pero bueno. No sé, yo creo que genera dudas, ¿eh? Dice Pablo C, creo que es bueno para una persona que le guste repetir lo mismo siempre, o los de Yabú. Bueno, pues nada. Yo le di un 4. Nota media, un 3,7. Un 3,7. Y os digo una cosa. Este juego es un GOTY al lado del que viene ahora. Mitrilo, cuéntanos de qué va el Ateneo. Totalmente. Totalmente, peor de los peores juegos que he jugado yo en mi vida, seguramente.
Tenemos aquí un juego de acción de scroll lateral en el que controlamos a una supuesta princesa. No he querido saber más de ella porque me la trae al pairo. Que aparece por una. Por un árbol. No sé si aparece una boca de un árbol, ahora se va a ver. ¿Eh? Ya tengo dudas. Bueno, aparece por la parte de arriba del árbol. En el que tiene que ir consiguiendo armarse, digamos. Pues que podemos conseguir diferentes tipos de armas. Cada una, pues por ejemplo, puede romper ladrillo, que lo que es como el Minecraft, vamos rompiendo ladrillo, y de ahí pues en vez de aparecernos minerales, nos aparece pues más armas o escudo, armadura, casco también. Y ya está. Y lo único interesante que me ha resultado este juego es. Que mira, pues que tiene varias zonas de juego, tanto en la parte de la superficie, vamos a decirlo así, como en el subterráneo. O sea, que el escenario, bueno, quieras que no. Y el hecho de ir explorando a ver qué es lo que hay en cada roca. Lo que pasa es que como tenemos un tiempo que se acaba y nos va a matar si no llegamos hasta el jefe de la pantalla, pues poco vamos a explorar, la verdad. Y es que gráficamente me ha parecido un tordazo, pero tordazo de lo bueno, ¿eh? Y la música es exactamente igual, los efectos de sonido no me han gustado nada, el control tampoco, porque hay veces que salta normal, otras veces que salta más alto de lo normal, no sé, es muy raro, porque un salto es pequeño y los dos siguientes son grandes, sin venir a cuento, no tiene sentido. Después la caja de impacto para darle a los enemigos, hay veces que le da, otras veces que no le da, este juego está mal hecho. A mí, desde luego, no me ha gustado absolutamente nada. Y es el peor juego del poco tiempo que llevo aquí. Me parece a mí que es el peor juego al que yo he jugado. Y así que ya está. Si queréis añadir ustedes cualquier cosilla, porque yo ya te digo, a mí no me ha gustado nada de nada. El malo gráfico, mala caja de impacto. El juego me parece aburrido. El sonido super machacón. ¿Qué más quiere? ¿Qué más quiere? Una gloria, gloria bendita. Así que si ustedes habéis jugado más, sí, porque yo ya te digo, le habré dado una orilla y media, hasta que ya me aburrí y digo, es que este juego no hay por dónde cogerlo. Sendan, ¿qué te pareció a ti? ¿Qué quieres añadir? Que no haya añadido Mitrilo. Bueno, pues yo no lo he visto tan malo como Zenitrilo. O sea, los gráficos, bueno, depende cómo los mires. Si es un plano de scroll nomás. Pero, por ejemplo, los árboles están muy bien dibujados. Las rocas y la hierba está bien dibujada para la consola que es. Los animales también están bien dibujados. Y el personaje, pues, lo va vistiendo de armaduras y de cosas que le vas poniendo, escudos y la espada se va mejorando y el disparo se va mejorando. Y todo eso está oculto en las rocas. Vale, que si eres rápido puedes ir buscándola o si sabes dónde están ya. Puedes buscarla directamente o vas a ir a lo loco y vas cogiendo lo que más o menos vas cogiendo. Cuando llegas al final, pues tiene su jefe final, como en todos los juegos de aventura que se precie, pues tiene su jefe final, más fácil o más difícil, con su truquillo o sin su truquillo, lo tiene ahí para pasártelo. Y yo lo veo un juego, vale, que los controles son un poco toscos y los enemigos a lo mejor pues algunos son muy fáciles, otros son muy difíciles porque se amontonan ahí unos buenos cuantos, pero un juego para echar un ratete está bien. Lo que una cosa de la que os quería comentar, estoy viendo también en este vídeo que a mí me ha pasado jugando también, es ese de vez en cuando sale como un espasmo ahí en la pantalla, un parpadeo grande de toda la pantalla. No sé si será por como lo he jugado en el emulador o que el juego en sí tiene ese fallo. Sí, quisiera saber si vosotros salta, jugáis en un emulador. Salta, sí. Salta, entonces que eso sería, supongo ya que sería un fallo gordo del juego, porque es que es muy molesto. Porque te va. O sea, te sale muy a menudo. Si no fuese por ese fallo, igual le daría un poquillo más de nota, pero por el fallo ese y tal. Yo le voy a dar más nota de la que le voy a dar. Vale, pues nada. Vamos a ver. En mi opinión es que esto es un ñordo, pero que no hay por dónde cogerlo. ¿Vale? El juego tiene muchas cosas. Es verdad que tiene
traje, es verdad que tiene muchas armas, ¿vale? Puedes manejar hasta arco, creo recordar, que te pueden coger. Te sueltan los enemigos, los puedes coger. Es decir, el juego tiene muchas cosillas, pero... Joder, ¿cómo se juega esto, tío? Es que no va bien. Es que no... El control no es divertido. No te puedes divertir con este juego. Que yo entiendo que haya gente que diga, pues yo lo juego tal y cual. Pero yo estoy seguro que el que lo está jugando no puede decirme que lo está pasando bien jugando. Controlando al personaje no lo está pasando bien. No me lo puedo creer. Que el tema de los secretitos y tal, vale, mola. A mí me gusta mucho de este juego. Voy a recalcar una cosa solamente, que yo creo que no lo habéis dicho. Y es que el mapa es como está hecho como enterizo, ¿vale? El mapa está hecho como entero. Y hay huecos que te caes y tú dices, ya me morí. Pero no, te caes a la parte de abajo. Y incluso hay sitios en los que he llegado a saltar de abajo, estando ya la parte de abajo, he saltado y he llegado a la parte de arriba y me ha costado un montón. Yo he llegado al monstruo primero del tirón, me caí casi en el segundo agujero que había, salté en el siguiente y llegué al monstruo final. Entonces, claro, tiene atajos y tal, que eso mola. Claro, pero el tema es. A ver si tú sabes, tú entiendes, te imagino que igual os habréis dado cuenta. Para llegar al jefe final, ¿para qué quieres un escenario tan alto, tan enterizo, como tú dices? ¿Para qué? Claro, no para nada, para nada. Sí, ¿Para nada? Sí, la cosa es que está guay que puedas atajar por escenario, ¿no? Y que puedas investigar, pero al final no es divertido investigar. No es divertido estar jugando el juego. Con ti, antes llegas al monstruo, antes te lo pasas, claro, mejor. Ya está. No tiene más. Porque lo único es coger el arma que a ti te gusta, a lo mejor, y ya está, tira para adelante. Claro. Y conseguir dinero, que el dinero no sé para qué sirve, pero conseguir dinero. Mira, lo único que yo, por ejemplo, las alas no las he llegado a coger. Yo tampoco. Yo no sé vosotros, pero yo las alas no las he llegado a coger. Aquí he llegado yo, pero no he cogido las alas. ¿Será que te saldrán por suerte o que la tienes que buscar exactamente en ese sitio? No, eso ya no lo sé. Por lo demás, el juego podría haber estado bien, pero a mí el control me echa muchísimo para atrás. Y la cosa es que este juego está vendiendo muy bien en Japón. Pero verá que va a ser uno de los juegos más vendidos de 1987, ¿eh? Así que flipa. Flipa, se va. Esto es loco japonés. Flipa, sapá. Bueno, pues nada, no quiero añadir más nada. Voy a decir mi nota y ya está. Pero voy a leer un poquito lo que hay en el chat. Yo le doy un 3,5. Bueno, ese es el chino Kudeito. Yo lo veo un juego muy chulo. Femenino. Es muy colorido. De hecho, creo que fue la idea que Sega cogió para el... Parece entretenido. A simple vista tiene varias armas y cascos con distintas habilidades. Es acción y exploración. Bueno. ¿Eso qué es? ¿Qué es lo que estás leyendo? Los comentarios del chat. Ah. Bueno, que de Sega no es. No, ya, estoy leyendo los comentarios tenemos del chat. Tenemos un chat. La gente lo que les da la cara. Bueno, pues nada, pues yo hice mi nota. Yo a este juego le doy un 2. Y... A lo mejor ha sido un poco duro con él. Podría llevarse un 3, podría llevarse un 4. Sí, según si me hubiera gustado más el control. Pero con este juego no me he divertido. Y por ejemplo, con el anterior sí me llegué a divertir. Entonces, a este un 2. Sendan, ¿tú qué nota le das? Sendan ha ido a tomar un vasito de agua. Así que, voy a dar yo la nota. Así que, te le voy a dar yo un 5. ¿Por qué? Porque me parece esto una maravilla. La muchacha sirenita ahí matando a los pececitos y esas cosas no merece menos de un 5, porque tiene que ser un juego entretenido. Y si no, pues te entretienes con la sirena. Mira cómo nada, está bonita. Una cosa, bueno, pues eso. Mitrilo, ¿tú crees que habría que echar a Sendan después de este 5? Yo creo que habría que echar este pseudo torrente. Que venga de nuevo Sendan.
Pues nada, dime tú una nota. Dime una pues nota, eso, un 5. Ya lo ha dicho por mí, pues yo pues un 5. Vale, vale. Porque me parece que para echar el ratito lo puedes echar con este güey. Que sí, que hemos usado al torrente, hombre. No, no lo hemos notado. Mi tío, dime una nota. Yo no voy a poner a este juegazo un pedazo de 2. Parece que no hemos puesto de acuerdo, pero no hemos hablado nada, No, la verdad es que no. Es horroroso este juego. No me ha gustado pero nada. Pero si le pones. Pero va, ¿le pones un pedazo o el 2 entero, Nitrilo? Es que le iba a poner un 2 y medio, pero bueno, al final es un pedazo de 2. Ah, si le quieres poner un 2 y medio, puede, ¿eh? Yo te pongo el 2 y medio. No, un 2. Este juego es muy malo. Bueno, pues nada. Hala, fuera, un 2. De nota media se lleva un 3 y en el chat nadie nos ha dado una nota. Yo le di un 5, dice Pablo. Pablo también está loco como escena. Dice que es en femenino. Y esto no se parece al Kid Chameleon en nada. Yo estoy intentando no decir ese nombre porque como el juego no ha salido, pues no lo estoy diciendo. Ah, bueno. Pero bueno. Fantasy Zone iría ahora, de NES. Vale, pues venga, vamos a ver cómo está la cosa, ¿no? ¿Vale? ¿Cómo está la cosa? Vamos a ver la cosa mejor. Este lo analizo yo. Yo creo que sí, porque va a mejorar por lo menos un poquito. Ahora te podría decir que viene el tramo de los shoot 'em up. ¿Vale? Pues nada, aquí tenemos a un juego de Sega en una consola de NES. Y es que, como habéis visto al principio, en lo de abajo, pone que el juego es de Samsung. El juego lo ha la versión, ¿no? ¿Cómo te diría? Lo ha porteado Samsung. Port. Ah, es un port, Samsung. Yo creo que han hecho un buen trabajo, ¿eh? Tiene todo lo que tiene el de Master System y el de Recreativa. Yo la verdad que lo veo bien. Lo que pasa es que claro, ya el juego lo hemos visto el año pasado en Master System, creo recordar, ¿no? Entonces es un juego que ya no nos sorprende. El juego es colorido como tal, entonces sí te lo podemos dar. Y el sistema de juego yo lo veo igual. Un poquito a lo mejor más chiquitita la nave, pero al fin y al cabo el juego lo veo igual. Tiene su sistema de tienda, vas consiguiendo dinero, ¿vale? Muchas cositas. Solamente voy a poner una cosa a recalcar que ya está en el original, creo. Que es que en el último monstruo lo tienes que matar con una pesa y si no compras la pesa, pues te jodes. Entonces, chavales que juguéis, comprar una pesa en la shop, en la tienda, porque lo necesitáis. Si no tenéis en el armario, una pesa. Ahí está, compraros la pesa porque sale como un gusano y le tienes que tirar la pesa en el final. Si no te la tiras, mueres. Es imposible no hacerlo. Lo he intentado con Save State y todo y era imposible pasarse ese gusano. ¿Vale? Así que nada, el juego entretenido, está guay. Está chulo, no me molesta. Opa Opa, mascota de Master System que aparece en NES. Tilly. Esto es lo que llama un poquito más la atención, ¿no? Mitrilo. En Cilium salía. ¿Cómo? En el Cilium también salía, en el juego que analizamos hace. Claro, porque es un poco mascota de Master System, ¿no? Mascota de Sega. Entonces es un poco raro que aparezca aquí en una NES, ¿no? Pero bueno, ya está, no pasará. Sega tiene esa idea y ya está. No pasa nada. Mitrilo, ¿tú qué quieres añadir? Venga, todo tuyo. Yo tengo que añadir que a mí este juego, ya ni en arcade ni en la versión de Master System, que está mejor que esta, la verdad, no me llama. Mira que a mí me gustan los shooter map, los juegos maravillanos, pero es que a mí este juego de estar para adelante, para atrás, cambiando la dirección, el scroll. Que va para un lado, que va para atrás. Es que a mí no me gusta este juego. Así que yo por eso no le he puesto una nota más alta. Porque bueno, es verdad que el juego se ve muy bien, muy colorido, todo lo que tú dices, la verdad. Y aunque no se vea igual de bien que la de Master System, pero para mí queda el pego, esta versión. Muy bien, todo en ese sentido. La música también está muy bien, me ha gustado la música. Suena muy bien. Pero ya te digo, que a mí el juego, lo que es el juego en sí, no me gusta. Como lo mismo que hay juegos que a todo el mundo le gusta. Como el Donkey Kong, por ejemplo. Que a mí el Donkey Kong, pues tampoco me gusta. Y a mí este juego, aunque sea un clásico, pues... ¿qué lo vamos a hacer? No es de mi estilo.
no me hace gracia. Y mira que lo tuve en su época, yo lo tuve en la Master System también. Sí, pero una cosa, Metrilo, comparándolo con el de Master System, pues ya el Master System lo hemos visto y tal, te parece peor, ¿no? Es peor versión, ¿no? Si tienes las dos consolas, ¿por cuál te vas? Por el de Master System, está claro. Se ve que se ve mucho mejor, ¿eh? En la versión de Master System se ve, tienen los muñequitos más grandes. Más grandes. Tienen mejor colorido. Y hombre, pues no se agradece. Pero que ojo, que se juega igual de bien en esta versión que en la de Master System. Y hay que remarcar también, como información, ¿no? Que aparte de esta versión de Sunsoft, hay otra que creo que la hizo Tengen, que se hizo. Bueno, claro, que estamos hablando ya a futuro, ¿vale? La va a hacer. En un futuro, en el 89, que a mí ya me lo han dicho. Ya lo veremos, entonces. Que tú tienes ahí un amigo que está metido en todos los berenjenales, ¿eh? Claro, que están todos los berenjenales, el que pasa las noticias en las revistas de actualidad. Y a mí pues me la pasan antes que la escriban en las noticias. Pero bueno, ya lo veremos. Si la vamos a ver en un futuro, pues ya la veremos. Ahí está. Bueno, pues Metrilo. Metrilo, digo, Senda. Yo tengo ahí un aliado con los nombres que me estoy quedando loco. Senda, ¿tú qué, cómo ves este juego? ¿Qué quieres añadir? Bueno, pues yo quiero añadir unas cuantillas de cosas. Lo primero, que esto es el Fantasy Zone de Hacendado. Y digo de Hacendado porque yo no hubiese sacado este juego así en Nintendo. Pues espérate tú, en la NES. Los 109, ¿por qué? Pues porque ahí ya demuestra que la NES no puede con este tipo de juegos. O sea, no saca una cosa que no puede. La nave es 3 veces o 4 más chica que la de Master System. Las animaciones de la nave. Y sí, por lo menos 3 veces más grande es la de Master System. Vale. Bueno, cualquiera que te escuche piensa que el juego no funciona y el juego va bien. El juego no tiene ningún tipo de nada. Estoy diciendo. Escúchame, que el juego funciona y el juego es entretenido. Pero que el juego. Si tú lo comparas con la competencia y con lo que tenés que haber hecho, pues el juego da pena porque ni las animaciones da pena en ese. O tú ves el de Master System, que es una consola de 8 bits, y este da pena. Bueno, si es que ni las animaciones, ni el movimiento del escenario del otro, los enemigos son más. El juego, el de Master System es más difícil. Tiene más disparos, tiene más enemigos. Los bichos esos que están flotando, las naves que están flotando, lanzan más enemigos, ¿sabes? Los disparos tuyos se ven mucho mejor, aquí tintinean. O sea, juego de verdad que por esto lo han sacado por sacar pasta en la NES. O sea, vamos a sacar pasta, a ver si, que como hay muchas NES y es un juego así de navecita, verás como que un jugador de la Master System lo compran en la NES. Pues no, este juego no es para comprarlo. Si quieres este juego, cómprate una Master System, porque lo vas a disfrutar. Aquí no lo vas a disfrutar, porque es simplón y fácil. No, es de Master System también facilito, que yo llego al final. Es que no le veo. Yo quitando gráfica, no le veo otra cosa, ¿eh? Oh, y en la jugabilidad es diferente. ¿Qué dices? Pues yo no veo que es igual. Sí. No. La jugabilidad No. Sí, sí. Pues coge este póster otra vez, que yo creo que se está olvidado. Está olvidado de la última vez que he jugado. Yo creo que es mejor. Es mucho más difícil el de Master System que este. También hay que tener en cuenta de que estamos hablando de dos consolas diferentes que han salido en años muy diferentes, ¿eh? La NES llevamos ya. Claro, pues. 4 años, ¿no? 4 años con ella. Con más motivos para ponerle peor nota. La NES llevamos 5 años. ¿Cómo? Escúchame. Con más motivos para ponerle menos nota. ¿Por qué? Porque una consola que ya debería estar exprimida a tope, si esto es lo que han podido exprimir de la Nintendo. Apaga y vámonos. Cierra el chiringuito, tira la llave por la ventana. Nos vamos. Pero que está mal. Porque si esto es lo que han podido exprimir. Han tenido que hacer una versión. A ver, han tenido que hacer una versión como mínimo como la de Master System. Que tenga menos colores, vale, pero como mínimo como Master System. Cuando tú pones una nave más chica que la de Master System, no es igual. Que no es igual. El juego se juega igual. Es que ni los enemigos son iguales. Ni los. No. O la de la Master System.
¿Jugáis la de Master Chief? La de Master Chief es un poquito más grande, es verdad. Sí, pero a ver. Y más enemigos, más disparos, más, sí, bueno, tiene más nervios, más jugabilidad. Pero que este juego, y la de Master Chief es que está mejor, pero este juego no es para decir, es que este juego es muy malo. No es malo. Incluso la jugabilidad es la misma que la de Master System. Yo no la veo igual. No. Es más fácil. La jugabilidad es más fácil. Siempre hay que tener en cuenta también que Zendan es un poquito. Le gusta mucho subir por los aires a la Master System y bajar por los suelos a la, pues, a la NES. Esto es una cosa que le gusta hacer siempre. Sí. Pero escucha, ve que yo no le he dado, que yo no le he dado el 9 a los RAM, tú le has dado el 9. A ver quién es el de Sega. No tiene nada que ver, hombre. La cosa es que este juego se juega igual que el de Master System. ¿La nave es más chiquitita? Sí. No. ¿Me gusta más la caja de impacto del de Master System? Sí. Pero coño, el juego se juega igual. La cosa es que se juega igual. No. Claro que también a lo mejor la nave de la de Master System es más grande, pero porque también el escenario pues a lo mejor está más achatado, ¿no? Está más... o alargado, ¿no? En este caso. No sé qué resolución manejaría la versión de Master System, tampoco lo sé. Hay que tener siempre en cuenta que no podemos comprar las dos consolas, porque una consola salió el año pasado y la otra consola salió en el 83. Entonces, claro, estamos hablando de... La Nintendo debería estar más exprimida en este sentido. Sí, claro, o sea, tendrían que saber ya hasta el punto donde pueden llegar. Los televisores de 1963 están haciendo igual de bueno que los de 1967. Venga, hombre, cómeme el Simbrel. El Simbrel va a tu tiro. No tiene nada que ver. Bueno, vamos a ver. Dice, pues... Pablo Set te insulta un poco. Dice, por eso, amigo Senda, Nintendo siempre vendió en todas las consolas muchísimo más que Sega. Sega es un ser para ti y a punto de ser comprada. ¿Cómo? ¿Ser para ti? Este es Sin un. Party, que quería decir. Ah, vale. Free party. Este es un buen juego y más porque este es un port de la empresa de Sega que se encargaba de los juegos de Nintendo. Yo creo que el que quisiera jugar, siendo sincero, el que quisiera jugar a Fantasy Zone, coño, no me avanzaría el nombre, en una NES y no. No se quisiera comprar una Master System, porque la Master System hay que tener en cuenta de que en esta época valía mucho más que una NES. Yo creo que podía jugarlo tranquilamente, vamos, que no hay ningún problema, no se está perdiendo mucha gran cosa. Ahora, si tiene las dos consolas, juega la Master System, que es mejor. Yo creo que esto estamos todos de acuerdo. Pero coño, es que la consola no es la misma. Es tontería. ¿Vale? Pero y que tampoco hay una diferencia tan grande como dice Zelda, Para jugar los dos, juegan mejor de Master System, pero de Master System. No hay una diferencia. Ahora mismo la estoy viendo, Estoy viendo una comparativa de las dos y no sé, a ver, sí, se ve mejor de Master System, pero como tampoco. Los como enemigos, las animaciones de las naves grandes. ¿Has visto las animaciones de las naves esas que ocupen cosas? Que la de Master System ocupen varias cosas a la vez, esta ocupe una, esta. O sea que no, hay más enemigos en pantalla, más. Que no. Bueno, vale. Más disparos en pantalla. Muy bien. Pues nada. Sendan, dale tu nota. Pues yo le voy a dar, para que veas que soy ceguero a tope y nintendero al infierno, o 4,5. Oh, la has suspendido, qué cabrón. Ahí está. Lo he suspendido. Mitrilo, ¿tú qué nota le das? ¿Y a la de Master System qué nota le dio? No sé, lo tenía que mirar. Mitrilo, ¿tú qué nota le das? Míralo. Yo le voy a dar un 5,5. Pero claro, mi nota viene por lo que he dicho antes. A mí este juego no me gusta. Y claro, como no me gusta y yo soy el que le pone nota a mi gusto, pues yo le voy a dar un 5,5. Juego que no está mal, que no está mal. Técnicamente está bien. Yo... Para el sistema en el que estamos hablando, oye, está bien. Yo le voy a dar también un 5,5. Concuerdo con Mitrilo. Yo creo que merece aprobar, pero un poquito más. Para jugar a un juego de disparitos está guay. A mí es que los juegos de disparitos, ya sabéis que no son mi perdición, ¿sabes? Pero bueno. Yo ya te digo, si a mí este juego me gustara, seguramente por el apartado técnico no le iba a bajar yo muchos puntos. Vamos a ver. Yo le doy un 7, dice Pablo C, y el de Master System le dio un 9,5 el Sendan. Senda le dio a esto un 9,5 en Master System. ¿Un 9,5 le dio? Joder, no entiendo la nota porque, que le pone ahora. No lo sé. Porque es un imprescindible. Porque
Es que no es diferente. Pues juégalo, coño. Coño, que yo también le habré dado un oso este juego en Master System, seguramente. Vale, este juego en NES no es un imprescindible para mi gusto. Es un 5,5, ¿vale? Un 5,5, un juego está guay, ya está. Pero que tampoco te creas tú que es la divina papaya, ¿eh? Bueno, pues nada. Además estamos. A ver qué viene ahora. En otro año diferente y ya está. Venga, vamos al siguiente jueguecito. Siguiente jueguecito. Que este sí es de Master System. Y lo va a analizar, pues, Sendan. Así que Sendan, dale. Dale al After Bar. Sendan. Tírale ese bien. Pero. Espérate, de nota pues media. De nota media del anterior es un 5,2, que no lo he dicho, ¿vale? 5,2. Bueno. Aprobado. Bueno. Voy a cortar el huevete. Aquí tenemos al Afterburner, un juego de recreativa que todo el mundo habrá jugado porque seguramente haya visto la biografía, ha hecho una pasada. La recreativa es una pasada, pero aquí se queda en pasa, solamente, pasa a arrugar. ¿Sabes? ¿Por qué? Porque aunque tú lo veas así, así, ¿viste? Muy bonito y parece arcade, y tú lo dices, pues dices, mira, pues la avión es grande, la avión es la jugabilidad y tal, pues no, es mucho más lejos de la realidad. Porque el juego es. Juega las dos primeras fases y es prácticamente repetitivo todo eso. O sea, se repite lo de abajo, tiene dos planos de scroll diferentes, que se repiten, una de pinos y esta de como de setos, que es de agua, y la de arriba, que es azul a media tarde o por la noche. Y van jugando con esos tres tonos de colores para hacer todo el juego entero. El avión, como la recreativa, que eso no se puede poner una pega porque tiene nada más que dos tipos de disparos, los misiles y los disparos normales. Eso es como la recreativa. Lo que es el movimiento del avión y la jugabilidad en ese sentido es igual, lo que pasa que es un poco más tosco todo, un poco más como que le faltan frames al juego porque está como a tropiscones un poquito, no está muy bien conseguido. Y que los enemigos, yo no he jugado mucho a la arcade principal, pero los enemigos, aquí hay dos diferentes, un helicóptero por ahí volando, no hay más, ¿vale? El juego son, creo que son 18 fases, pero vamos, te pasas la primera y esto igual, lo único que al final pues, se vuelven un poquito más difíciles. Y a mitad de la fase, hay un helicóptero que te dispara, pero que si te vas por un lado, lo esquivas y no te mata. Y luego tienes un avión que viene a recargarte el combustible, que si no lo recargas tampoco pasa nada. O sea, eso lo veo yo. No pasa nada. Yo no he cogido nunca el combustible y nunca ha salido el avión al suelo. O sea, es una tontería coger combustible. Pero ojo, pero si tú me vas a coger el combustible, pues por lo menos que se vea que se rellena el combustible. O que te caiga, yo qué sé. Que no he jugado al arcade. En ese sentido mucho para saber si eso en el arcade es diferente o no, basándome en el arcade. Luego tiene un fallo para mí muy gordo, que le hemos hablado entre los tres, y que lo voy a decir yo, que es las 12 primeras fases, solamente poniendo el avión en diagonal y hacia un lado, te la pasas, y luego a partir ya de las 12, o sea, las 6 últimas fases, son las que puedes jugarlas como si fuese un juego de verdad, pero son súper complicadas. De pasártelo, porque ahí ya tienes muchos enemigos, tienes que girar para un lado para otro, que ya es como cuando empieza el juego en realidad. Las 6 últimas fases es el juego, un juego de 6 fases, lo otro te pones para un lado y te lo pasas. La música es también muy repetitiva, no tiene nada que destaque. O sea, es un por. Lo único que se salva el dibujo del avión, el spray del avión, que está muy bien hecho, y para mí. Es lo único que se salva del juego. Y no es un juego para mí. Para comprárselo. Realmente no es un juego para comprárselo. Si lo tiene un colega tuyo porque se lo haya comprado por error. Bueno, si te lo deja y le quieres echar una partidilla. Por error. Claro, por error. Por error, porque dice, hostia, adelante, madre mía. Es de la recreativa, me lo voy a comprar. Y es que luego no. ¿Sabes? Te das cuenta que te llegas 12 fases, te pasas 12 fases. Fue un error súper grave. 12 fases te la pasa de lado, y menos mal que en las últimas 6 fases ya ese truco no vale, ¿vale? Porque si no ya estaríamos, el juego ya estaría roto, ya tendría que ser un juego de cero, ¿sabes? Pero bueno, como tiene 6 fases jugables, vamos a poner que el juego solamente tiene 6 fases, ¿vale?
pasándome esa Lessie Fase, le voy a poner la nota, porque no puedo ponerle como una nota global, porque ya el juego tiene un error que es muy chungo, y ese, para mí. ¿Tenía algo que aportar vosotros ahora, decirlo? Claro. Porque yo creo que yo ya demasiado he hablado para este juego. Un saludito a Javier Gutiérrez, que está en el chat. Buena, buena, bienvenido. Danos tu opinión sobre el juego, igual que Pablo C y todos los que estéis por ahí. Si queréis darnos una puntuación para al final hacerlo. Y si desplegáis lo de la descripción del vídeo, pues veréis que ponemos lo que significa las notas que le damos, ¿vale? Aquí a los juegos no le damos mucha nota. No soy una nota muy buena. Así que nada. Bueno, pues yo le iba a dejar Metrilo que le diera, pero creo que le voy a dar yo, que voy a añadir muy poco y seguramente que Metrilo va a tener más que añadir. Mira, a mí el juego, voy a decir algo sobre el juego, pero es muy personal, ¿vale? Esto es muy personal. A mí el juego no me parece mal lo gráfico, no me disgusta muchas cosas. A mí este juego lo que me disgusta es que la nave está justo en el medio del cuadrado y no se mueve, en verdad. Lo que se mueve es el escenario. Y me resulta, me da angustia los juegos. Y me está dando angustia como estoy jugando los juegos. No sé si me estoy explicando bien, pero no estoy cómodo. Yo estoy jugando al título. Yo creía que vas a decir que te mareaba. Sí, me marea un poco, Me marea un poco. Pero aparte, no estoy cómodo. No es un juego que yo diga, estoy jugando, me lo estoy pasando. No. Estoy matando naves y tal, estoy esquivando. Pero es que estoy diciendo, a veces me matan ya porque que no estoy cómodo, no estoy agradable jugando, ¿vale? Entonces es una cosa muy personal, que no sé yo. Además, atiendo a muchas otras cosas del juego, ¿no? Pero yo creo que lo que yo aquí tengo que añadir es esto, que habrá una persona que le pasará como a mí, que este sistema de que la nave está en medio y la nave no se menea, la nave hace como que se mueve, es decir, pone como posición de doblarse y tal, pero lo que se menea es todo lo alrededor. La nave no se menea nunca. Tú juegas a este juego y claro, a lo mejor esto es lo que me da angustia. Que tú no meneas la nave, tú meneas el escenario. Y claro, no me mola para nada. Es una cosa muy, muy personal. Dice Gutiérrez, la versión de Mega Drive. ¿Dos versiones de Mega Drive? A ver cuándo sale. Va a haber versión. Ya lo han dicho, ¿no? Y me han dicho que no está nada mal. Que no está nada mal. Era bestial en la época. Lo más cercano a una máquina arcade en el salón. Ten en cuenta, Javier, que nosotros viajamos a 1967 y estamos jugando todos los juegos tal como salieron, ¿vale? Hoy jugamos 8 juegos y son 8 juegos de 1967 en la fecha más o menos de 1967. Que no sabemos lo que va a salir mañana. Está, no sabemos lo que sale. No sabemos. Estamos informados más o menos, ¿no? Que va a salir una Mega Drive, claro. Sí, ya lo sabemos. Tenemos algunos jueguecitos ya en la redacción, porque este año probaremos, pero no lo sabemos todavía. Metrilo, cuéntanos. Mira, qué te pareció a ti. Yo con este juego, además lo puse en el grupo que tenemos de Discord, del programa, lo puse que como diciendo valiente basura de juego este. Pero ¿sabes qué me ha pasado, tío? Que conforme he ido jugando más, le he ido cogiendo el gusto. Y se ha convertido en uno de los juegos de la semana. Sí te lo digo, Y me ha gustado. Me ha gustado. Entiendo que tiene el truquito este de que te mueves lateral y te pasa las 12 primeras fases. Vale, sí, eso es un truco que tendrían que haber subsanado de alguna manera. Pero que me ha parecido el juego divertido. Y a ver, tiene sus cosas malas, que todos hemos dicho, es decir, los gráficos en movimiento son malos, porque tiene un scroll que es brusquísimo, los fondos del cielo y del suelo que se repiten constantemente, que siempre es lo mismo, las pocas suavidades que tienen en el movimiento, incluso el control, se puede decir que hasta que responde tarde, cuando tú le das, ¿no?, a moverte. Sí, es verdad, de hecho hay veces que te matan y no sabes por qué, ni quién te ha matado, ni lo que ha pasado, ¿vale? Pero a pesar de todo, no me ha parecido un juego malo, me ha parecido un juego incluso adictivo. No es el arcade, evidentemente, porque el arcade es demasiada máquina para meterla en una Master System. Pero cuando le pillas el truquillo, como ha sido en mi caso, la verdad es que me parece a mí que ha sido el juego al que más tiempo le he dedicado junto a los Room.
y te lo digo en serio, que me ha gustado y me ha gustado bastante. Le voy a poner una nota, bueno, que no tiene muchos defectos gráficos, que yo creo que con un poquito más de suavidad este juego habría sido la hostia, que es la pega que tiene a nivel gráfico, pues la máquina da lo que da, o el que ha programado el juego, que en este caso pues ha sido Sega, pues no han podido hacer mejor, pero que para mí es un juego atractivo. También es que nunca lo había jugado, y eso, vamos, que cuando le coges el truquillo, incluso hasta matar a las bombas estas asesinas que te persiguen, porque se pueden destruir, cuando le pillas el truquillo hay alguna incluso que las mata, porque están en tu rango de tiro del cuadradito que dice Loni, que le molesta que está en medio de la nave. A mí eso no me ha molestado, por ejemplo, no imaginaba que te fuera a molestar eso. A mí no me ha molestado. A mí lo que más es eso, pues el apartado gráfico en general, es decir, en estático parece bien, pero en cuanto se mueve, pues, es una brusquedad increíble. Pero, no sé, cuando le coge el truquillo, en mi caso, y aprende a jugar y demás, a mí me ha gustado y por eso lo voy a probar. No, yo lo que he dicho lo he puesto como algo muy personal, porque es que lo que yo he sentido tal cual, pero no puedo decir que todo el mundo lo vaya a pasar. Entonces es algo muy personal con este juego, ¿sabes? Pablo dice, es un juego de Sega hecho por Sega. Normal que sea un mojón, aunque es un clásico, dice Pablo. Pablo siempre tirando a la Sega, le tiene asco. Y un poco como Sendan con NES, pues Pablo con Master System. Esto es una locura. Aquí cualquier día de pelear los dos, le vamos a tener que poner un estanque con barro, mi chelo. Pues yo qué sé, lo importante son los juegos, no las consolas. Ahí. Bueno, de todas formas, aquí la guerra Nintendo Sega no nos vamos libras. Las cosas como son. No, y que siga, que a mí me encanta. Venga, pues vamos a ver. Le voy a dar yo la nota primero a este juego. Es, venga, para mí, un 5, un 5, digo, un 3,5, perdón. Un 3,5. Lo he analizado Sendan, así que le pongo un 3,5 por lo que he dicho, El juego no va para mí. No tengo la sensación de estar manejando la nave, sino que meneo lo que es la visión, ¿no? El cuadrado. Y claro, me da mucho por culo y me agobia incluso, me agobia el juego, ¿no? Es que no hay otra palabra, es que me agobia, de verdad, me crea ansiedad. Bueno, hay personas que le da cinetosis y los juego en primera persona, le duele la cabeza y a ti pues te molesta la cámara, está tan pegada. Además que lo veo muy en medio, me tiro lo que me recuerda, estaba jugando y todo el tiempo me estaba recordando a, no sé si tú lo has jugado alguna vez, a esos circuitos en el que tú manejas el coche pero meneas el circuito y tienes que ir meneando el volante, sí. ¿Sabes lo que te digo, no? Que eran juegos electrónicos así, antiguos, vamos, de los 77, ¿no? De todas maneras, no veas, como te pongas a jugar en la recreativa, que eso sí que se mueve, el escenario sí que se mueve, o parece claro, que ahí la recreativa va súper suavecito todo. Por ahí no te pasa, ¿no? Pero que si es por el movimiento del escenario en sí, cuando tú te mueves, pues en este juego lo pasarías tú mal. Puede ser una mezcla de todo, ¿eh? De todas formas, yo la recreativa he jugado y tampoco me gusta. Las cosas como son, pero no me crea tanta ansiedad como este juego. Me crea que mucha ansiedad. Pues nada, un 3,5. ¿Tú qué nota te das, Mitrilón? Pues mira, yo le voy a poner un 6. Se me ha olvidado decir que lo mismo que hasta la pantalla 12, pues te lo puedes pasar moviéndote lateralmente y sin disparar, si no quieres, te la paso hasta la pantalla 12. Desde la 12 en adelante hasta el final, en vez de ir de a la izquierda todo el rato o a la derecha todo el rato y aquí ahí no te dan, pues a partir de la 12 es o te vas arriba al cielo o te vas hasta abajo. Ya está, tan simple como eso. O sea que y también te lo puedes pasar. Pasa que es un poquito más difícil porque hay bombas que te llegan desde arriba, que son las que tienes que esquivar bajando. Y las que te vienen desde abajo, pues subiendo y pasan por debajo tuya o justo por encima tuya. Es lo mismo. Vale. Pues ya está, le pongo un 6. Un 6 porque ya te digo. Al principio decía, joder, que brusco se mueve todo, que port más malo. Pero no, cuando llevas un rato, pues ya te digo, que de estas veces que ves un juego que, coño, que. Qué feo es el movimiento, tiene que ser una mierda, pero cuando llevas un rato jugando, le coges el tranquillo.
Aparte, ya aprende por dónde te van a salir las naves enemigas, porque arriba a la derecha, no lo hemos comentado, creo, hay un radar que los circulitos rojos son por donde vienen las naves, uno a la izquierda, a derecha, a diferentes alturas, y nosotros tenemos que ir calculando pues para ir matándolas. Y la verdad es que me he divertido, hay que decirlo. Zendan, ¿tú qué no te la edad? ¿Y por qué? Bueno, pues yo, como soy de SEGA a 100%, le voy a dar un 3,5. Porque esto me parece un juego que está hecho a medias. O sea, como que o lo han sacado muy rápido para vender y no lo han terminado de hacer. Entonces, si existiesen los DLC y esto para arreglar este juego, esto sería un juego para arreglarlo. ¿Sabes? Pero eso yo creo que hasta en el futuro, muy futuro, no sucederá. Así que este juego está hecho a la carrera para sacar el dinero que tienen que sacar por la recreativa, y hay fallos que no se pueden perdonar. Vale. Le doy un 3,5. De nota media se le queda un 4,3. Pero ahora vamos a ver las notas de la gente del chat. Javier dice: había una mucha diferencia entre la versión de Master y la que va a venir de Mega Drive. Vale, va a haber mucha diferencia, dice. Oh, no. A ver qué lo encontramos. Pablo C dice: yo les doy un 2,5 para hacer la SG-1000 mejorada, que es la Master System bastante. Bueno, la SG-1000. Pues no hay diferencia de una y otra. La SG-1000, acuérdate de los juegos que eran palitos. Pues no hay diferencia. Mitrilo, aquí hemos jugado los juegos de la SG-1000 y hemos llorado sangre, ¿eh? Ya te lo digo yo. Es que hay mucha diferencia técnica, vamos, entre una cosa y otra. Sí, total. Bueno, pues Javier dice: un 6. Tenía mucho mérito jugar a Lester Barnes en 8-bit. Pues lo tiene. Tiene mucho mérito, pero a mí, por ejemplo, hay una cosa que me molesta mucho, ¿no? Que es el tema de la nave. Bueno, pues vamos a pasar ahora sí a uno de los mejores juegos del año, ¿no? Yo creo que este va a ser uno de los mejores juegos del año. Increíble, este Bubi Kids. Os voy a explicar de qué va. ¡Bubi! Porque me toca analizarlo a mí, nadie lo quería. El pobrecito. No, nadie lo quería. No, hombre. Es para meterme con el juego un poco. La cosa es... ¿No te ha gustado? No, vamos a verlo. La cosa es que aquí estamos ante un juego en el que tenemos que conseguir coger una serie de frutas a lo largo del escenario, ¿vale? Aquí todavía estamos discutiendo si son naranjas, si son otras cosas. Luego, para matar a los enemigos, o son cocos, dice Mitrilo, para matar a los enemigos tenemos que hacer agujeros en el suelo, ¿vale? Y luego, una vez que hacemos los agujeros en el suelo, cuando cae el enemigo, tapamos el agujero y el enemigo se muere, ¿vale? Los enemigos no pararán de salir de una como celda y puedes hacer como una ranura del estilo Gauntlet, y puedes hacer que dejen de salir, si le das, le cambias el nombre y tal, pero vamos, a veces le cambias el nombre, pero se vuelve a cambiar y siguen saliendo, no sé eso muy bien cómo va. La idea es esta: cuando consigues todas las frutas del nivel, pues se abrirá una puerta y podrás pasar. A la hora de conseguir esa frutita, el personaje, como veis, tiene problemas de transparencia. Es decir, os estaréis dando mucha cuenta. Da mucho, un poquito de coraje. El control a mí no me gusta mucho porque los enemigos giran drásticamente de un lugar a otro. No... Es así, está girando y tú el control es como aleatorio por el mapa. No, muchas veces no va ni por ti, están ahí dando vueltas y tienes que ir poniéndole el bujero para que caiga el tío. Pero claro, es complicado acertarlo con una IA que no va muy bien. ¿Vale? No sé si estás viendo. Los dinosaurios son unos cabrones, ahora los cavernícolas son más tontos que pichote. Que nadie se extrañe porque he dicho bujero, ¿eh? Le he dicho queriendo, es un bujero, porque aquí se dice así, bujero, y lo voy a seguir diciendo hasta que me muera. Así que nada, el que le moleste, porque se meta el dedo en el bujero de atrás. La cosa es esa, que estamos ante un juego arcade, en el que la cosa es conseguir todas las frutitas del nivel y después salir por la puerta. Ya está, no hay mucho más.
que rascar. No sé si añadir algo más o no, dejarlo por si ustedes queréis. Venga, voy a dejar cositas por si queréis darle caña. Mitrilo, ¿qué quieres añadir a este juego? A mí la idea del juego me parece muy buena. Me parece interesante. Un arcade, pues como de la época, ¿vale? El problema más grave que yo le veo a este juego es el control. ¡Qué lento es! Es muy, muy, muy lento a la hora de pegar los giros. No entiendo por qué lo han hecho así. Y después la aleatoriedad, como tú dices, de los enemigos, sobre todo los dinosaurios, que no saben dónde va a venir, porque los cavernícolas son gilipollas y eso ven un agujero y se van directos para ellos, prácticamente. Si está cerca, van directamente para ellos. Cosa que me han gustado, pues los ítems que vas consiguiendo. Está bien, está interesante. Pero me parece un juego muy regulero, ¿eh? Me parece, aparte, difícil por eso, por la dificultad que tiene muchos enemigos. Así que no sé, poco más. Vale. Zendan, ¿tú qué quieres añadir más? Pues bueno, pues yo lo que quiero añadir a este juego, que es verdad, son cocos. Porque si hay palmera, hay coco. Y donde hay coco, hay palmera. Ahí es indiscutible. No puede ser Aralfa, Loni. Ahí ya me estaba equivocado. Y lo segundo es que el juego intenta ser como un Bomberman, a mi punto de vista. Bueno, espérate. Un Bomberman. Espérate. Que es un Bomberman, cabrón. Okay. Un Bomberman es un hombre bomba. Ah, vale. La vida. Si no sabes inglés, yo te lo explico. Bomber, bomba. Man. No, hombre. Es que vas poniendo bombas, ¿eh? No, vas poniendo bombas. Es como un hombre bomba, ¿no? Y encima quieren que parecerse a una especie de humanoide ahí robótico, ¿sabes? Mega humano, ahí lo dejo caer, mega humano en español, ¿sabes? Para que sea entendido de barcos y la directa, ¿sabes? Y nada, que es que para mí es un juego aburrido, tosco y fumable prácticamente. Y lento. Que tiene jefes finales, ¿vale? Pero están más tiesos que las mojamas. O sea, los jefes finales están más tiesos que las mojamas. Tienen menos animaciones que un pato de goma o se mueven menos que un gato de escayola. ¿Sabes? Y ya está. No vamos a darle mucho más al juego este porque de verdad que no merece mucho la pena, ¿sabes? Vale. Bueno, pues nada. Mega Man podemos hablar de él porque ya tenemos el Mega Man en la oficina, ¿eh? Este año lo analizamos. Escucha, pero yo he dicho, un mega hombre, ¿eh? Yo no he dicho nada de un Mega Man. Que había hablado los dos a la vez, no me he enterado de ninguno de los dos. Que eso sí, se puede hablar, ¿eh? Hombre, claro, que este ya lo tenemos ya, tal cae. Pues que me lo pasa, que me lo acabe ya, de una vez. Eso sí, ese tal cae. Dice Pablo, el juego cuyo protagonista se parece al personaje favorito de Loni, Mega Man, con el traje azul, en un mundo primitivo de Joan Ma, de la recreativa, ¿no? Cavernous Ninja. Es colorido el juego. Totalmente, Pablo, es Mega Man. La verdad que el personaje un poquito casquete tiene. El casquete volador. Pero no, este fue otro juego que jugamos y tal. Mira el dinosaurio que listo es. Yo quería añadir una cosita. Y es que hay ciertas partes de... El juego tiene como cierto momento que tiene secretos, ¿vale? Y tanto como en otros juegos, me ha dado un poquito de coraje los secretos porque no estaban muy bien puestos. En este juego yo creo que los secretos están muy bien puestos. Por ejemplo, por dar un ejemplo, ¿vale? Habéis visto que había un puente que no estaba hecho. Pone el agujero en el principio del puente y se fabrica el puente y puedes pasar, ¿vale? Ese secreto yo creo que es intuitivo, que tú llegas ahí y haces el agujero. No sé yo con vosotros cómo lo veis de esto, pero yo lo vi así, lo vi muy intuitivo, ¿vale? Y otra cosa, que si haces, por si alguien te lo pregunta, si haces un agujero y caes en el agujero, mueres instantáneamente. Mueres, te vas para el cielo. Que debería de dejarte paralizado. Os voy a explicar mi teoría. Si cada vez que se cae un malo no muere por caer en el agujero. El malo muere porque lo entierras. Es decir, cae en el agujero y después le das al botón otra vez para enterrarlo. ¿Vale?
pero no muere porque caiga, porque si lo dejas ahí, se sale del bujero. Entonces, ¿por qué muere tu personaje? ¿Por qué no se queda quieto en el bujero sin poder salir un rato a que te puedan matar? Invulnerable, ¿sabes? Pero que no te mate. No sé yo cómo lo veis. A mí eso sí que me chocó bastante. Porque ¿por qué muere el tuyo pero no mueren los rivales? ¿Vale? Porque no tiene que morir, para darle más dificultad. Claro, para darle más dificultad, pero no debería. No es lógico. No sé. Pero bueno. Sí, vamos a buscar al programador. Bueno, mañana me pongo en contacto con él. Y a ver qué nos dice. A ver si está vivo. Vamos al siguiente. Vamos al siguiente, ¿no? Ya, pues nada, venga, Senda, ¿ya qué quieres? En el chat, dando vuestra nota, que os ha parecido el juego y tal. No hay mucho más, ¿eh? No hay más nada que rasca. Como veis, el juego es así. Si quieres, lo subo un poquito más para adelante para que veáis algún jefe. A ver. Bueno, esto de bonus style y demás. Lo es un poquito para adelante. Comentar que este juego viene de una recreativa, que la recreativa es bastante distinta. Es lo mismo, tiene que meter a los enemigos en los agujeritos, pero se juega distinto. O sea que tiene poco que ver. No, pues nada, Sendan, cuéntame tu nota y el por qué. Pues mi nota, pues yo a este le voy a dar un 6 pelado. ¿Por qué? Pues porque 6? No me parece bueno. Un 6, digo un 3, perdón. Un 6, le he dicho. Sí, sí. Me estaba pensando en la 6, que es la hora de comer. Digo, nada, la apuntado. Un 3, ¿no? Perdón. No, un 3. Lo tengo aquí apuntado, coño. Un 3. Pues porque a mí los gráficos son muy malos, ¿vale? La dificultad o los controles que tiene es pésima. Y no sé. No me encaja en ningún concepto de juego, ni en tipo Bomberman ni en tal, porque es que no, el control jode mucho el juego, o sea, fastidia mucho el juego. El control, prácticamente, aunque sea malo gráfico y mal tal, lo fastidia todo prácticamente. Un 3. Vale. Pregunta Javier, que de qué plataforma es. No sé si lo habéis dicho o no habéis dicho. Es de NES, ¿vale? El juego es de NES. Un poco más que decir. Sí, Sendan, ponle mala nota que es de NES, dice Pablo. Ya Pablo está enfadado. Pues nada, Vitrilo, ¿tú qué nota le das? Pues yo no lo voy a suspender, ¿eh? Yo le voy a dar un 5 pelado. Si no fuera por el control que tiene, que a todo esto se mueve en cuatro direcciones, arriba, abajo, izquierda, derecha, no hay diagonales aquí, pues lo entiendo por el diseño del escenario. Pero si el control fuera más rápido y a la hora de girar fuera rápido, ¿no? Valga la redundancia, yo le habría dado más nota porque parece... Es divertido en realidad. Lo que pasa es que a mí el control es lo que me tira para atrás. Pero por lo demás, el diseño del escenario está bien, está chulo. Y el problema de la lentitud que tiene este juego es que como te mates, como tienes que empezar otra vez de nuevo, tío, dice, tío, otra vez a coger la frutita de los cojones. Y es eso, es lo que a mí más me echa para atrás. Como te maten en mitad de una partida, te da mucho coraje. Te da mucho coraje porque tienes que empezar de nuevo. Te matan al principio, vale, pero cuando dos colocaditos y te matan, vamos, te das 7000 patadas en los huevos. Bueno, pues nada, yo que he sido el que ha analizado este juego, le doy un 4. Me parece un juego que no merece probar. La lentitud, la parsimonia, lo que es el modo de juego, de que tenga que darle dos veces a matar a los enemigos. Tiene cosas que están graciosas, pero otras que a mí me echan bastante para atrás. Entonces te va a llevar un 4, que un 4 no es una mala nota. Una nota que está más o menos bien. Y nada, vamos, en el chat, ¿qué nota habéis dado en el chat? Más o menos por lo que habéis visto, Pablo le da un 6,5 en el chat y de nota media tiene un 4 pelado. Un 4, la nota pelao, de cuatro. Pelao. Pelao, ni 4 con 1 ni nada, 4. Ahora uno le da un 3, el otro le da un 5, yo le da un 4, pues claro, la media es un 4 clarísimamente. Mitrilo, vamos al último juego que te ha fascinado para NES. Muy bueno. Venga, dime qué juego es. Bueno, me ha fascinado. ¿Tú crees que me ha fascinado?
Pues mira, se llama Starship Hector y pertenece a uno de los géneros que más me gustan a mí de en cuanto a la a los juegos que están saliendo en este año. A ver. Esperaba otra cosa, tengo que decirlo. Y a ver, en cuanto a gráficamente lo veo bien. Estamos ante un shooter más clásico, ¿no? Que no lo has dicho. Estamos ante un shooter más clásico, que la primera pantalla es de scroll vertical y la siguiente es de scroll horizontal, o sea, una va para arriba y la otra va para la derecha. ¿Vale? Creo que hasta ahí se entiende. En el cual siempre tenemos la misma arma, tenemos un arma que dispara para el frente a los enemigos que nos vienen volando, por ejemplo, ¿no? Y tenemos otro arma que son las bolitas, que son las que se encargan de matar a los que están en tierra, ¿vale? ¿Cuál es el problema más grave que yo veo a este juego? Bueno, tiene varios, pero yo voy a decir el más grave. El más grave es que cada tipo de disparo es un botón diferente. Y aquí no es que tenga que utilizar, por ejemplo, el arma de tierra muy de vez en cuando. No. Es que aquí lo mismo que tienes que utilizar el arma normal de toda la vida, el que dispara para el frente, lo mismo que tienes que utilizar el arma que dispara a tierra. ¿Qué pasa? Que tienes que estar pulsando los dos botones rápidamente. Otro problema que tiene este juego, a mi parecer, es que los enemigos duran muchos impactos. Y eso hace que la dificultad se eleve de una manera increíble. Yo me he llegado a la tercera pantalla, y a mí este género no se me suele dar malamente, porque la verdad que es complicado, porque además los enemigos no paran de disparar y lo que te disparan es que directamente van hacia tu nave. Es increíble. En este juego, al menos, cuando te pegan un impacto, no te matan. No es como, por ejemplo, el Nemesis que vimos la semana pasada. Aquí no. Aquí tenemos a la izquierda, se puede ver una barrita que tenemos para arriba, que conforme nos van dando balas o se estrellan las naves con nosotros, pues nos van restando hasta que nos matan. Si nos chocan las naves, nos quitan más vida que si nos pegan un impacto, ¿vale? Durante el escenario vemos una especie de tótem de piedra o una especie de estatua que si le damos con las balas de tierra, pues nos van soltando vida y la tenemos que ir, la vamos recogiendo. Nos van soltando cazuritas que tenemos que ir pues recogiéndola. Las fases de scroll horizontal, como la que estamos viendo ahora en pantalla, me parece que están mucho mejor que las otras. Pues las otras me parecen que son más parecidas entre sí. Y ya está. En general no me ha parecido un shooter más destacable. Yo pensaba que sí, por eso me lo escogí el juego. Pero es que yo creo que la dificultad extrema que tiene este juego desmesurada, porque me parece que tiene una dificultad desmesurada, echa por tierra el entretenimiento que pueda llegar a tener. Ojo, no digo que no sea pasable. De hecho, no es muy largo. Creo que son 4 pantallas, o 4 o 5. Yo me llego a la tercera y prácticamente he jugado 2 días, como quien dice. O sea que pasable es. Pero es que me parece muy injusto. Muy injusto en el tema de la dificultad. Por eso, por tener que estar pulsando los dos botones para disparar y por la duración que tienen los enemigos a los impactos. Que es que hay que disparar muchísimo. Pero cuando digo mucho, es mucho. Y encima, como no paran de pasar enemigos y de disparar, pues más difícil que se hace. Y ya está. Y en esa estamos. Vale, mira, voy a hacer una cosa. Yo voy a añadir poco, ¿vale? Y si Zenda después no añade muchas cosas, pues le damos más caña, entre todos. Yo simplemente les quiero decir una cosita. Me ha parecido un sistema gracioso por el tema de que cambia el sistema de juego. Eso, yo qué sé. No estoy muy acostumbrado a verlo. No sé si en un futuro lo veremos más o no. Pero me ha gustado. Y después, que me mola también, aunque sea difícil, porque el juego es muy difícil, ¿vale? Tiene una pequeña ayuda para la gente que es muy torpe como yo. Y es que, como ha dicho Mitrilo, si disparas a una especie de Moai, ¿no? Una cosa que es una cabeza, te vas dando vida, ¿no? Si, bueno, yo, no hay que decirlo, yo he jugado con el turbo este de botón con turbo,
¿vale? Y así consigues llenarte la vida entera. Y además, las fases que son de scroll lateral, hay como una especie de aspiradora blanca, yo no sé qué coño es, que si le disparas, pues también te da lo mismo, te da vida, te da cápsula, ¿vale? Y te recargas bastante, entonces pierdes mucha vida, pero también te recargas mucho. Yo no he jugado a ningún juego, o que yo recuerde, que te recargues la vida tal cual y tampoco mueras de un golpe. No sé, hombre, te recargues la vida depende de cuántos tiros le pegue, ¿eh? Claro, pero si lo pones en turbo, yo, si lo dejas en modo turbo. Claro, pero pulsado, es que el mando de la NES no tiene. El mando de la NES no tiene turbo. Bueno, pero el que tenemos nosotros que... sí, porque es más malo. Ah, bueno. Yo por lo menos lo tengo con turbo y quiera no quiera, se nota un montón. Claro, entonces, claro, ahí le das el automático al tótem este que te da la vida y te... Te la llenas. Te 7-8. Te la llenas. 7-8. Claro, pero eso es un truquillo. Entonces, eso para la gente como yo, que somos muy torpecillas, pues sí, ¿vale? De esta fase verde yo no he llegado a pasar. De esta fase verde. Hostia. Aquí me he quedado yo. No he avanzado más de esto. Esta es la segunda. De más de esto no he pasado yo. Entonces, claro... Es complicado. Mira la cantidad de balas que hay en el escenario. Sí, es una locura. Yo que a los juegos de este estilo no me gustan mucho con Trimar. Aquí te lo da un caballo, ¿ves? Es distinto. Pues sí. Nada, que sepáis que el juego es así. Ahora, si esto, añadimos algunas cosillas más, porque algunas cosas hay más en el tintero. Zendan, ¿qué quieres añadir del juego? Bueno, pues yo... añadir que para mí lo único bueno que tiene este juego es el concepto de que han querido poner dos tipos de scroll lateral y el scroll hacia adelante, que es una buena idea, pero luego lo han llevado a una ejecución fatal, porque el juego no tiene ni ítem para mejorar el arma, solamente tiene estos dos disparos, con lo cual se te hace tedioso y aburrido, porque una cosa de las que tienen los shooters estos es que Y lo que le gusta, por lo menos a mí, es que vaya mejorando el arma o que vayan cambiándose las armas para tener armas diferentes y puedas matar a los enemigos de una forma diferente. Pero este juego no, este juego siempre es así y con la nave del Capitán Spock, porque esta es la Enterprise, esa, porque se parece, es una copia, ¿vale? Y como idea es buena, pero una ejecución muy mala. La nave es muy lenta, que si te das cuenta aquí para mí es demasiado lenta y no responde bien a la al control que tú le quieres dar, ¿vale? Y ya está, porque lo demás lo habéis dicho todos vosotros, no me voy a repetir en lo mismo, porque la verdad es que el juego este no merece mucho darle mucho palique, ¿vale? Simplemente era esos dos datos, que la nave se parece a la Enterprise, una copia prácticamente, y eso, y que le falta ítem de ítems para mejorar las armas. Vale. Una cosa. Ver, esto no lo ha dicho nadie. Es que mi tío, un segundo, ¿vale? A lo mejor vamos a decir lo mismo, ¿eh? También te lo digo. Mira, una cosita. A mí este juego, la nave, no tiene nada, no te resalta nada, ¿vale? Incluso gráficamente, pues yo qué sé, es oscurillo, esto, aquello, no... predomina un color casi todo el tiempo, ¿no? Pero a mí me llama mucho la atención, pero me llama muchísimo la atención en lo animado que está el juego. Cuando vas por el escenario, ves que se menea un montón de objetos, ves que abre la boca de manera que la abre, los muñecos estos que salen del suelo giran, te tiran sus bolas. No es como otro juego que hemos jugado que no tiene animación cero. ¿Vale? Aquí se nota, yo qué sé, que tiene mimo. Por ejemplo, cuando pasas por unas cataratas, recuerdo en esta fase, yo este motor no he sido capaz de matarlo, ¿eh? Es imposible para mí. Porque está jugando y no se entera que tiene que darle en el otro ojo. Pues nada, cuando en esta fase hay un momento que pasas por unas cataratas y se ve muy bonito, tío, se ve todo muy animado y demás, yo qué sé, yo este juego le veo un cariño muy grande, un que está bien eso, que está muy bien animado, diría yo. Y eso lo valoro bastante. Mentirlo, ¿tú qué ibas a decir? Que yo que lo que iba a decir, bueno, lo que tú has dicho también estoy de acuerdo. Gráficamente está bien. Está bien y más para el año en el que, ¿vale? Estoy de acuerdo con lo que tú has dicho. No, lo que iba a decir es que el tema de que Zendan, que le gustaría que tuviera más armas y demás, sí, yo lo entiendo.
Pero lo que iba a comentar es que este juego tiene otro dos modos de juego que juega 2 minutos o juega 5 minutos. ¿Qué quiere decir? O sea, ¿qué me da a mí a entender este juego? Es que este juego es pertenece al estilo género, por decirlo así, de alguna manera, de los Caravan Shooter. ¿Qué quiere decir? Que es un juego con el que se hace en campeonato y contra más puntos consigas mejor. Y normalmente este tipo de juegos no utilizan otro tipo de armas, solamente con el que te trae de serie. Y por eso estos juegos son tan difíciles, porque de lo que se trata es de hacer contra más puntos mejor. ¿Vale? Hay gente que le puede gustar, hay gente que no le puede gustar. Entonces, yo creo que por ahí iban los tiros, que no quiere decir que te guste o no te guste. Vale, vale. Es lo que quiere decir. Yo creía que este juego era un poquito bullet hell, ¿eh? Porque hay momentos que es imposible, ¿eh? Hay bueno. Muchas balas en el escenario. Es más. Yo creo que incluso los programadores saben que es imposible pasarse este juego sin que te den golpe, porque para eso le han puesto una barra de vida. Para que no mueras con un golpecito, ¿sabes? Para que necesitas varios y demás. No sé. A mí eso, por ejemplo, como persona que no es muy buena jugando, sí que me gusta poder recibir varios golpes y no morirme. Sí, sí. No, hombre. Y se agradece más cuando un juego es tan difícil. Pues nada. Zendan, yo creo que te has muteado. Dice Javier que esto es el R-Type de AliExpress. ¿Estarías de acuerdo? No se parece en nada. También me parece muy difícil el R-Type, ¿eh? A mí me parece muy difícil también. Sí, el R-Type también te las trae. Bueno, pues nada, vamos a la nota. Y este juego lo ha analizado Mitrilo. Así, sí, ¿no, Mitrilo? Ha sido tú, ¿no? Sí. Sí, sí. Entonces, venga, voy a dar las notas yo primero. Yo le doy un 5. Para mí tiene un aprobado tal cual. Al que le guste los juegos de nave, seguramente que ese 5 puede hacer hasta un 7. ¿Vale? Porque el juego puede molar. Pero a mí que no me gustan mucho los juegos de nave, pues se va a quedar en un 5 y ya está. Zendan, ¿tú qué nota le das? Bueno, pues, ¿y por qué? Pues yo le voy a dar un 4. Porque para mí puede ser uno de los peores juegos que he jugado de esto de navecita. Mira que he jugado juegos de estos de la SG-1000 y juegos de peores todavía. Pero este, con la consola que estamos hablando, no me parece un buen juego como para comprárselo. O sea, este me parece un juego, si lo tienes un coleguilla tuyo, para echar un ratito, echas unas partidillas para probarlo, si te gusta bien, y si no te gusta, pues no pasa nada, no te lo compras. Porque yo creo que este juego, aunque diga él que es un juego para competiciones y tal, pues el que quiera competir con este juego, me cago en Dios, no tiene vida, porque es que vamos, los juegos es que es malo, pero hay otros para competir mucho mejores que este. ¿Sabes? Yo un 4, porque bueno, para echar un ratito, está bien. Coge la partida de 5 minutos, ¿sabes? Y a tomar por saco. Vale. Y Mitrilo, ¿tú qué nota le das y por qué? Mira, yo le voy a poner un 5,5. Lo voy a probar, le voy a poner un 5,5. No me va a llegar el 6 por lo que he dicho. A mí me mata que tenga que estar pulsando dos botones a la vez. Que los enemigos cuesten tanta vida, tanto impacto poder derrotarlos. Porque el problema es que es ese. Como hay que estar dándole los dos botones, no te puedes centrar en darle a un botón para disparar súper rápido. A menos que haga el truquito con el mando que tú tienes. Que eres un máquina, ¿no? Y claro, es que a mí eso me fastidia mucho. A ver, lo que es el juego en sí, la calidad, los gráficos, la música, que no lo hemos dicho, y la música no está nada mal, que yo la he estado escuchando, me parece un buen juego, un buen shooter. Pero que estaba, para mí está mal balanceado en la dificultad. Bueno. Así que se queda con un 5,5. Y se queda de nota media final un 4,8. No ha probado por poquito. Putada, ¿no? Este si fuera, estuviéramos en el colegio, vendría a decirnos, pero bueno, hombre, un 4,8, ponernos 5. Yo creo que te aprueban. Yo creo que por pena, si le llora un poquito, te aprueban. Dice Pablo, sé que es la Enterprise de Star Trek. Le pongo un 5,5. Parece difícil, sí, es muy difícil. Pero es difícil porque no tienes munición, no tienes cambio de ítem de munición. Porque tú le pones que cambies a una munición más potente con un ítem y solucionado el tema de la dificultad.
porque ya no le tienes que pegar tanto golpe a una nave para matarla. No sé si me entiendes. Pero lo que mejor decir. Devuelve el juego más fácil también. Es que también tienes que cambiar no tiene por, el no diseño. Tiene, no tiene, pero que no tiene por qué ser más fácil. Pero si una cosa. Hay que balancearlo bien. Zenda, me parece muy bien en tu opinión. Pero también hay que tener en cuenta que eso lo podemos decir de los juegos. Si un juego te parece difícil, puedes decir, es que es difícil porque no tiene un arma que me lo hace más fácil. ¿Vale? Esto lo podemos no, añadir. No, que yo no digo, juego. que yo no digo que sea difícil porque le falta la arma. Yo he dicho que uno de los puntos que puede ser difícil, que lo vea difícil Nitrilo, es porque no tiene armas para cambiar, que es lo que he dicho yo antes, que a mí lo que me jode es que no tenga ítem para cambiar de arma, para que le dé más vidilla al juego, para que le dé, yo que sé, que te dé un incentivo de ir para adelante para matar al bicho. Y dice, hostia, pues a ver, he cogido unos láseres, pues le pego el láser, ¿me entiendes? O más, hay, un disparo mucho, hay muchos shooters que no, tampoco tienen más armas que la que te dan del principio, y son juegos muy buenos, ¿eh? De todas formas, yo creo que este juego también es cierto. Es cierto que en lo que hemos estado viendo hasta ahora era mucho shooter. Porque en las temporadas anteriores, en el año 83, empezamos en el 84, en el 85, en el 86, eso está plagadito de shooter, ¿eh? Eso era. Cada programa era 5 shooters. Era una locura. Era mucho shooter. Y es cierto de que. Hemos visto muchos shooters que disparaban siempre lo mismo, pero también hemos visto cómo han ido evolucionando y teniendo más disparos y más cositas. Que se hace raro que ya en el 1988 no tengamos un juego que tengamos distintos disparos, o power up, o eso que sé, coger vidas o algo, ¿no? Que no coges nada, no coges ningún tipo de power up, pero bueno, que la han querido hacer así, pues nada. Si le hubieran puesto más cosillas, seguramente que hubiera llevado más notas, eso está claro. Probable, sí, puede ser, ¿por qué no? Pero de parte de todo, digo yo escucha, que digo yo que con tanto shooter, así se ha quedado el lori, con tanto shooter y tanta drogaína. Que ustedes chutase. Sí, sí. vamos a ver, vamos a pasar ahora, bueno, en el público nadie ha dicho más nada, así que nos quedamos como estamos. Y vamos ya a pasar al final, ¿no? Vamos a pasar al final, tenemos varias cositas. Por ejemplo, saber los juegos de la semana pasada, los juegos de la semana que viene, la semana pasada ya no nos interesa, los de la semana que viene, cuáles son, y saber con qué juegos nos quedamos esta semana para jugar toda la semana y cuándo jugamos más. Así que venga, Mitrilo, tú primero. ¿Con qué juego nos quedamos, te quedas tú esta semana para jugar toda la semana entera, por ejemplo, y cuál no cogerías más? ¿Para jugar toda la semana? Me cogería el Ourum, venga. El Ourum. Y no cogería más el Atenas. No lo cogería más. El Atenas ni de. Vamos, ni loco. Bueno, mira, pues la voy a hacer corta. Lo mismo que tú. No cogería más el Atenas, porque es que me parece desastroso este control. Y estaría toda la semana jugando tranquilamente al Ourum, porque yo que sé, me ha parecido un gran juego. Aunque bueno, aquí ya a Senda no le gusta mucho, pero bueno. Senda, ¿tú cuál te quedaría para toda la semana y cuál no cogerías más? Senda, estás silenciado. Perdón, es que hay mucho ambiente hostil en mi casa y lo tengo muteado. ¿Está la suegra por ahí dando la vuelta? Están por ahí todas las cosas unidas. Nada más se ven las vecinas. A ver, ¿qué? Yo me cogería el Ourum, no para jugar toda la semana, sino para tenerlo ya para siempre. ¿Sabes? Para tenerlo ahí en una estantería ahí, para siempre. Como hacen mucho. Y no moverlo de ahí. En su precinto. Para que coja polvo. Y luego jugarlo emulado. Y no cogería ni con un palo. Pero vamos, y aunque me lo den regalado, al primero que he analizado, el primero de todos de la lista, que no me acuerdo ahora ya el nombre, me lo aprendí, pero se me ha olvidado de lo bueno que es. El Takahashi Meiji Nobute Monin. Ese. El Takahashi. Mira, si te caga, este juego, no. Este juego para Senda, el Honey este para Senda es el de la hada. Para Mitrilo es el de la ovejita y para mí es el Honey. Cada uno lo llama como le sale de la punta de la pizza. Es una ovejita, no es la colita que tiene. Sí, pero que cada uno lo llama como quiere.
Perdón, Zenda, entonces esto te quedaría, ¿no? El Atena, sí, sí, sí. El Atena para toda la semana y el Honey no lo jugarías más. Sí, el Atena para todos los cojones. ¿Cuál has dicho para toda la semana? Que no me acuerdo, cojones. El Outrun, coño. Ah, el Outrun también. El Outrun. Run. Como tú lo quieras llamar, el Outrun. Como hacen coches. Run, es de los coches, coño. Muy bien. Entonces, es una joyita, su escarilita rata. Venga, pues vamos a decir, en el chat también puede decir cuál juego os gusta más y cuál juego no jugaríais nunca en la vida. Aquí hay varios que no se jugarían nunca en la vida. Bueno, pues los juegos de la siguiente semana. De Atari 7000 o 800 tenemos el Asteroids. Que pinta bien, ¿no? Pinta bien. ¿Y se fue, no? Sí, hombre, no, pinta bien. Pinta bien, lo malo es el sistema, que veremos a ver. Bueno, pero a ver qué tal, pero hombre, ya es un asteroide. Claro. Entonces, hay que a ver qué tal, a ver cómo lo han resuelto todo. De Master System, el World Soccer. Que es de fútbito, ¿no? Digo yo que estará guay, ¿no? Curvo. Aquí viene en curva. De, y ya el resto todo de NES, ¿vale? Recordar a la gente del chat, para el que no lo sepa, que estos juegos que estoy diciendo ahora son los juegos que vamos a jugar durante toda la semana para la semana que viene analizarlo y hablar de ellos. Es decir, esto es como un club del libro. Jugamos a los juegos durante una semanita y a la semana pues ya hablamos de ellos, desproticamos y decimos lo que sea. Algunos lloran, manda mensajes de WhatsApp diciendo que la Master System es muy buena y no es una mierda, ¿no? Después te tomas 4 whisky. Bueno, pues eso, así estamos. Bueno, el resto. ¿Eso por leones o huevones? El asteroide Atari 7800, el World Soccer de la Master System, y luego tenemos 6 juegos de la NES: el Legacy of the Wizard, el Chesterfield, que esto es tabaco, ¿no? Chesterfield es tabaco, ¿no? Sí. Chesterfield tabaco, ¿no? No me puedo imaginar qué juego sea. Bueno, pues se llama Chesterfield. ¿O el portecín del hacendado? Chesterfield Ankoku Shin Eneoshen. Madre mía, eso suena a un remake. Eso suena a aspirina mala, que te va a curar todo. También tenemos el Zombie Hunter. Tenemos el Getsu Fuma Den. Sí, me suena. Y tenemos el Chesterfield y el Getsu Fuma Den. ¿Sabes? Bueno. Oh, si lo dices al revés, suena mejor. Getsu Fuma Den, el Chesterfield. Luego tenemos el Section Z. Y para terminar la semana, jugaremos al Kid Icarus. Que bueno, viene muy recomendado. Parece que va a ser un buen juego, así que. Ya lo veremos la semana que viene. La revista lo están poniendo por las nubes ya, ¿eh? Sí, este juego ya está a la venta, ¿eh? Ya lo podéis comprar, ¿verdad? Vamos un poquito tarde, pero bueno. Están esperando a ver qué es lo que decimos nosotros. Hombre, así bien, no me vaya a gastar las 7.500 pesetas que vale. Pues nada. Vale, vamos a dejarlo ya aquí. Muchas gracias a toda la gente que había estado en el chat. Os voy a dejar ahora con la canción preciosa, pero antes, bueno, Sendan. Di un adiós, di dónde te pueden ver, qué estás haciendo por ahí. Te he visto que estabas jugando un juego de ser portero de discoteca y a una sequilla le quitaba las bragas, pero ¿qué estás haciendo con tu vida? Pues nada, pues eso, el que me quiera ver y se quiera reír un rato, pues ya sabes, canal de Sendan, como suena, mayúscula. En la descripción tenéis ahí el enlace, ¿eh? La descripción tenéis el enlace. Hay juegos de VR y los doblo también con unas voces particulares. Y también pues tengo unos vídeos doblados también que están causando furor. Estamos llegando ya a los 2.000 suscriptores, pero en muy poquito tiempo hemos pasado casi a los 2.000. O sea que os animo a que os apuntéis, coño, que como se diga eso, que soy muy nuevo. Os suscribáis al canal y le deis un futuro y le deis al liking. Claro. Influencer de ahí. A ver, vosotros como vosotros queráis, le dais al like y os suscribís. Eso es un pedazo de canal que te lo digo yo. Y también tenemos a Mitrilo, que bueno, Mitrilo, cuéntanos un poquito cómo te lo has pasado hoy, ¿no? Como a esos sendas, y recomiéndanos qué es lo que estás haciendo por ahí, hombre, dime cositas. Pues me lo he pasado muy bien, como siempre, disfrutando de estos maravillosos años, ¿no?
que la mayoría de nosotros, pues prácticamente lo hemos vivido siendo crío, que vamos, realmente ni nos acordamos de estos años. Y bueno, viene bien, ¿no? Para refrescar la memoria y ver cómo evoluciona el mundo de los videojuegos, que es lo interesante de este programa, a mi parecer. Y mi canal, pues nada, y estoy ahí con mi programa de cine y de serie, con los dos sinvergüenzas de Luis Miguel Pozo, que a ver si ya va tocando hacer un programita. Ya hay contenido para hablar. Y ahora estoy preparando una serie de vídeos que voy a grabar con mi pitufillo, que ya no es tan pitufillo, que yo creo que van a resultar que van a estar interesantes y divertidos. Ya hemos grabado dos, a ver si me lo edita, que yo le he dicho, si tú quieres grabar, pues bueno, vale, vale. Pues tú edita, que yo ya estoy mayor para eso. Y ya está, y ya mismo saldrán. Qué claro, yo me acuerdo cuando yo lo veía de chico, ¿eh? Joder. Sí. Buah, pues ya verás tú, ya tú no habías crecido. Porque van por ahí, ¿eh? Los vídeos nuevos que estamos preparando. Vale. Pues mola mucho verlo después de tantos años, ¿eh? Lo mismo, ya. Pero después de tantos años, tío. Eso va a molar. Sí. Ya te digo, lleva ya tiempo diciendo, a ver si hacemos algo, a ver si hacemos algo. Digo, bueno, venga, pues ya está, vamos a hacer. Vale. Y ya mismo hay uno editado que ya lo ha subido él, de hecho, lo ha subido a su canal, como la presentación de lo que vamos a ver y a jugar. Y falta subirlo a mi canal, y a ver si me pasa ya el vídeo en bruto, que yo le haga alguna edición que a él se la ha saltado. No, pues está estupendo, Mitrilo. Que vaya muy bien y que te lo paséis bien, que al final eso es lo que importa, bicha. Los vídeos que tú hacías, lo que se notaba es que se lo pasabais bien. Hombre, ya ves. Bueno, pues por mí nada más que decir, yo sigo jugando al proyecto, voy cuando puedo. Le doy mucha caña, tengo muchas horas encima. Y nos vemos el siguiente domingo a las 8, si no hay ningún problemilla, alguien no puede hacer ahora, lo que sea, ¿vale? Nada, un abrazo muy grande y os dejo con la canción que está muy chula. Escucharla si no la había escuchado nunca. ¡Hasta luego! ¡Adiós, chavales! ¡Adiós! Guardo mi viejo televisor, marcado por los recuerdos del pasado, de un tiempo que se fue. Risas con el mando, sueños por revistas. Jugábamos a videojuegos sin miedo a envejecer. De mi infancia llenas de portátiles, cada juego un recuerdo, cada victoria un honor. Las partidas en el aire se completarán hoy, como las páginas de las revistas repasadas hasta que perdían su color. Aquí
siempre será.